¿Qué tal, amigos de TV Distrito Deportes? Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a un partido más en esta ocasión de Liga Premier, en donde Huracanes Izcalli se enfrenta a Club de Ciervos en un partido pendiente de la jornada número 1 que se lleva a cabo el día de hoy. Para iniciar con los dos equipos ya dentro del terreno de juego, para comenzar el protocolo del mismo encuentro, saludo con mucho gusto a quien estará con nosotros en el partido del día de hoy, en el análisis, Osvaldo Vázquez García. ¿Cómo estás, Osvaldo? Buenos días. Buenos días, Mau, te saludo con muchísimo gusto, igual al Chiquilín, que en un momento más se sumará a la transmisión, y bueno, también a toda la gente que nos está sintonizando. Pues es un agradable miércoles por la mañana, Mau, no hay mejor forma que iniciar con fútbol, y bueno, nosotros aquí estamos, ¿no?, para el partido de Izcalli contra el equipo de Ciervo, partido pendiente de la jornada 1. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Ahí está el famoso protocolo de ambos equipos ya en el círculo central con la cuarteta arbitral. Y bueno, en un momento más estaremos dando las alineaciones del partido, pero yo creo que será un buen partido de fútbol, Mau. Es correcto, ya tenemos precisamente. Así que todo listo entonces para comenzar el encuentro del día de hoy. Ambas oncenas se acercan ahí a la banda para los últimos detalles, para entregar también pues cubrebocas, Osvaldo, porque entran precisamente con las medidas sanitarias. Vamos a repasar el 11 de Huracanes que viste en negro. Sí, vamos a repasar la alineación del equipo local. Sale con la camiseta número 12 José Torres, que es el guardameta, con la camiseta número 2 Kevin Hernández, con el número 3 Brandon López, con el número 6 César Ramírez, con el número 9 Raimundo Mejía, con la camiseta número 10 Pablo Escutia, con la camiseta número 18 Alejandro Sierra, con la 20 Braulio Coronado, con el número 21 Ángel Arias, con el número 22 Emilio Fabia y con el número 29 Arturo Medina. Esos son los 11 titulares del conjunto que viste en negro. Y Chiquilín, vamos a conocer a los 11 del conjunto que viste en blanco. Hablamos de Club de Ciervos. Así es, efectivamente, en la portería estará el debutante Paco Toriz, exjugador de América Leyenda, este chico que ha trabajado a lo largo de su carrera, hoy está aquí en la portería. Va a estar también Yair Sánchez con el número 6, Prado Fabián número 12, 16 Ibarra, Rafael 18, López Emiliano 24, Hernández Gustavo 25, el capitán Capi Carlos Martínez 26, Rodríguez Christopher, Arias Alexander 55, 62 Juárez Axel 64, Oropesa Ángel, los dirigidos por el profesor Robles Pablo, mi estimadísimo Mau. Efectivamente, Chiquilín, ahí está el segundo partido de Toriz, porque precisamente el domingo pasado tuvimos su debut en contra del conjunto de Guerreros Xico, ahí también con una buena actuación, pero todo está listo dentro del terreno de juego, simplemente espera el profe Óscar Guajardo. Chiquilín, voy contigo. Así es, recuerden, esta transmisión es patrocinada por nuestros amigos de Renta 10, renta tu automóvil y también tu equipo de cómputo para que te saquen de esa emergencia, no lo pienses más, Renta 10, aprovecha ya y llama, así como también nuestros amigos de Centro de Inglés Personalizado Amecameca, los teléfonos en pantalla para que obtengas tu beca. La narración va a correr en este primer tiempo a cargo del famosísimo Mau. Les dejo cámaras y micrófonos, mi Mau. Es correcto, mi querido Chiquilín, ya está todo listo dentro del terreno de juego para que mueva el conjunto de Ciervos. Ahí están en medio campo, simplemente el profe Óscar Guajardo Medina indica que inicia a rodar el balón mientras la pasión por el fútbol nos dure. Viene el primer disparo de pierna zurda. Se va por línea de fondo. No pasa nada. Saque de arco. Es el conjunto de Ciervos que visita a Huracanes de Izcalli a través de TV Distrito Deportes, donde tu talento es nuestra pasión. Osvaldo, me parece que podemos ver un partido que, a pesar de ser pendiente de jornada 1, pues ya tiene muchísimo, pero muchísimo en juego. En este encuentro van a venir con el trazo desde el fondo. Ahí aparece el arquero precisamente del conjunto de Huracanes. Hablamos de Torres. La recuperación la hace Hernández de cabeza. Entrega al frente de la pantalla, que no es buena. Se va por la banda. Tenemos el primer saque de manos. Sí, primer saque lateral. Y bueno, vamos a ver a continuación los primeros rounds de conocimiento del partido. Ambos equipos
pues intentando analizar la estrategia del otro, el planteamiento, cómo se han parado muchísimas voces dentro del terreno de juego. Empiezan las señalizaciones, también las indicaciones por parte de ambos equipos. También podemos observar, ¿no?, que el equipo de Ciervos no ejerce una presión alta, deja que el equipo de Huracanes Izcalli avance hasta el primer cuarto del terreno de juego, y ahí es donde viene la pelota dividida, como aquí que te dejo, Mau. Sí, porque vienen por izquierda, había posición adelantada, ya la marca el asistente número 2. Hablamos de Raúl Cardoso, doctor, ya la marcó, la tiene Toris. Osvaldo, regreso contigo. ¿Qué podemos esperar? Porque vimos a Ciervos precisamente el domingo pasado. Sí, de hecho, el equipo de Ciervos termina ganando 4-0 al equipo de Guerreros de Xico, con una buena participación del equipo. Me parece que podemos destacar actuaciones individuales y en conjunto del equipo que hoy es visitante. Y bueno, tendrá que refrendar, tendrá que seguir por el camino de los 3 puntos. Y el día de hoy, pues es partido pendiente. Muchas veces, Mau, los partidos pendientes te sirven como un colchón, porque los tienes ahí. Si el camino no va bien, pues los tienes ahí para sumar de a 3. Y bueno, el día de hoy, pues es una buena oportunidad para el equipo de Ciervos y también para el equipo de Huracanes Izcalli. Es correcto. Mientras tanto, la recuperación viene desde atrás. Otro rebote la tiene el profe Pablo Robles, porque salió el esférico del terreno de juego. Vendrá el saque de banda otra vez con Hernández. Juega al frente, revienta. Ahí medio extraño el número 64. Hablamos de Oropesa, que tuvo una anotación precisamente en el partido del día domingo. Pase largo y va tendido a la izquierda, donde aparece Giovanni Juárez. Para atrás la bola, otra vez la recupera Huracanes. Van a mover en medio campo, ahí apareció el número 22, Emilio Fávila. La roban y otra vez al frente toca Juárez de primera intención. Sánchez, autor de un doblete el domingo pasado, la tiene por costado de la izquierda, va a venir a recortar. Intenta quitarse la marca del número 18, Alejandro Sierra, va para atrás y ya tocó de parte interna. Encuentra otra vez el pase y vuelven a filtrar, pero revienta a zona de nadie, sale por la banda, incluso a las gradas, Osvaldo. Sí, termina saliendo del terreno de juego, pero mucha intensidad por parte del equipo de Ciervos, ¿no? Por el sector de la izquierda, ahí veíamos al camiseta número 18, intenta hacer un desborde, no lo puede efectuar de buena forma, y bueno, se termina perdiendo una buena oportunidad, pero el partido de a poquito empieza a tomar ritmo. Esperemos que no tarde demasiado en explotar, Mau. Ahí viene por izquierda otra vez, a ver si intenta el conjunto de Ciervos con Ibarra, que va peleando, va a meter el centro, línea de fondo, termina perdiendo. Esto va a ser saque de arco, no pasa nada, y la tiene el arquero José Gabriel Torres, número 12, viste completamente en verde, usted lo puede observar ahí en la pantalla, y va a venir con el despeje. Ibarra es el que está haciendo la presión alta junto con su compañero del lado izquierdo. Hablamos del número 26, Christopher Rodríguez, pero pues ya la defensa obliga a que salgan precisamente de ese sector. Trazo de pierna derecha largo, traslada al medio campo y después de cabeza rompen otra vez la ejecución atrás de la media cancha, donde tiraron la línea muy alta y la recuperan rápido. Al frente busca el conjunto de Huracanes, van a abrir por derecha, a ver si le pega, ya enganchó el número 9, hablamos de Raimundo Mejía, sigue por esa banda, pidiendo una falta, no la van a conceder, y la recuperación va desde el fondo con la pierna zurda. Sánchez la quiere bajar, lo hace ahí medio trastabillado, pero la recuperación todavía la tiene el conjunto que viste en blanco y que sale por derecha. La tiene Gustavo Hernández, otro trazo largo, a ver si le llega Ibarra, este es bueno, el número 16, llegando a línea de fondo, cerca del banderín, compite con la línea, cambio de ritmo, a ver si mete el centro, ya lo hace, lo ejecuta, pero aparece la defensa y después Oropesa no puede robarla porque la recuperación es rápida de Huracanes. Juegan a la izquierda, otra vez con Kevin Hernández, despeja de zurda buscando a su compañero, el anticipo es bueno, el ritmo está sabroso, el balón vuelve a salir al saque de banda. Sí, buena jugada por parte del camiseta número 16. Nos referimos a Ibarra, ¿no? Que hace el cambio de ritmo y ya llegando a línea. ¡Uy! Un fuerte golpe. Terminan impactando de fea forma el camiseta número 24. Bueno, termina 64, perdón, José Oropesa. Pero buena jugada por parte de Ibarra, ¿no? Llega a línea de fondo, sabe que tiene que tirar la diagonal, así lo hace, lamentablemente no llega a ningún compañero y ahí es donde se termina perdiendo una buena oportunidad. Bastante intensidad en estos primeros minutos, me parece que el equipo de Ciervos está tomando el control del partido, empieza a llevar la pelota de un lado a otro. Vamos a ver si el equipo de Huracanes Izcalli termina por reaccionar y despertar, meterse nuevamente al partido. Ya se levanta el jugador, ya se levanta Oropesa, va a poder continuar en el terreno de juego.
Se llevó un duro golpe, pero estuvo totalmente bien. Madrugaron. Ya mueve Ibarra, viene de taquito en el área. Quieren el remate, otra vez el rebote que queda por la banda. ¡Penal! Le termina pegando dentro precisamente del área. Marcan la pena máxima. Hay reclamos sobre el asistente número uno. Hay reclamos también sobre toda la gente. Pero lo cierto es que esto puede ser el primero del partido, Osvaldo. Sí, todo inicia del madruguete, ¿no? Los toman por sorpresa. Y bueno, ahí el equipo de Ciervos mete muchísima gente en el área, terminan haciendo un contacto dentro de ella y marca la pena máxima el silbante. Muy temprano en el partido se puede ir arriba el equipo de Ciervos. Es correcto, parece que pues nada. Nada hecha la decisión para atrás, mi querido Osvaldo. Ahí va a cobrar entonces. ¿Te parecía penal, mi querido Chiquilín? Te soy sincero, yo siento que él disputaba más la esférica, iba a pegarle al balón. Para mí, como lo vi, para mí no era penal. Perfecto, entonces viene el número 12 a cobrar. Fabián Prado va contra el arquero José Torres. Vamos a ver si pueden cambiar esta pena máxima por gol. El árbitro Óscar Guajardo ya simplemente indica que puede cobrar. Se prepara el número 12. Gritos desde las bancas y desde las gradas. Se va a perfilar de pierna zurda. ¡Viene Prado! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Ciervos! Apareció vía penal el número 12. Fabián Prado pone el primero. En una pena máxima, iniciando el partido, ya lo está ganando el conjunto que viste en blanco. Sí, dicen por ahí que los zurdos siempre terminan cruzando los penales y esta no fue la excepción. De pierna izquierda lo hace perfectamente Fabián Prado, camiseta número 12, termina cruzando al guardameta. Este adivina, pero es inatajable porque el balón va con muchísima potencia y bastante colocación. Ya lo gana Ciervos 1-0. Uy, le andaba botando ahí al número 21. Ángel Arias, que la había dejado entrar de forma exquisita, pero también parecía que el defensor lo estaba estorbando. Lo hace de forma correcta y la recuperación la tiene el arquero Toris. Segundo partido de este hombre que, pues hasta el momento tiene puerta en cero. Ya es un lujo que puede darse el equipo de Ciervos. Recuperación y viene el recorte, le engancha al centro. Se va moviendo también el número 9. Hablamos de Raimundo Mejía, pero más atrás. Y prefieren salir con los centrales. Ahí en cortito. Se va moviendo Arturo Medina. Ya llegó y de pierna zurda proyecta. Lo puso muy largo. Aparecía también Kevin Hernández. La recuperación rápida la tiene Gustavo Hernández. Mueven al frente. Ahí aparecía Martínez. El rebote que les da incluso en el hombro. La zona de la cara. Piden una infracción. Ya la marcaron. Es balón para el conjunto de Huracanes de Izcalli, que lo pierde 1-0. No habíamos llegado ni a los 10 minutos, pero apareció la pena máxima. Ahí está precisamente dialogando el cuerpo técnico, el conjunto de Huracanes, con la gente arbitral. Hablamos de Alfredo Huerta, el cuarto árbitro. Otra infracción, trabado el partido también, ¿no? Incluso pues, la falta del penal. Sí, parece que de momentos hay muchísimas faltas, ¿no? Empiezan a aparecer esos contactos en media cancha. Te dejo, Mau. Recuperó Mejía y va para adelante. Primer trazo que intenta hacer entre dos jugadores. La falta que le marcaron a Oropesa. Ahí estaba Ángel Arias, que quiso enganchar la jugada. Quizá era buena, pero termina por meterse al callejón más complicado. Hay reclamos, empieza a calentar esto, pero ha sido un buen partido hasta el momento. Sí, lo que reclama los jugadores de Ciervos es que pedían una falta antes, ¿no?, de que se marcara esta última, y ahí el árbitro dictamina que no hay absolutamente nada. Sí le cede la falta al equipo de Huracanes de Izcalli y ahora tienen una buena oportunidad. Aquí puede ser importante, puede ser, si lo efectúan de buena forma, aquí es donde el equipo local puede encontrar el empate, porque la verdad es que no le ha pasado nada bien en estos primeros minutos. Coronado, Escutia o Ramírez. Ya se quita Coronado, también se quita Ramírez. Van a dejar a Pablo César Escuti, el capitán del equipo, el número 10, 3 a la barrera. Tori simplemente acomoda a sus jugadores. Va a venir el cobro después del pitazo del árbitro Guajardo.
Ahora sí indica y dice que juegue. Va a venir la pantalla de pierna zurda. El pase va flotado, sale el arquero, la tiene y va a venir a la contra. Bota el balón y viene con el despeje. Le andaban estorbando, pide la infracción, la recuperación rápida. Le quiere pegar desde afuera, viene el bombazo a zona de absolutamente nadie. Y aparece el bombazo que hacía precisamente Emilio Favila, pero marcaron la falta. Sí le estorbó, pero... Sí le estorbó, ¿no? Sí, le termina estorbando en el despeje, pero me parece que el árbitro termina... Pues marcando una falta, ¿no? A favor del equipo de Huracanes, si no me Y si el zurdo Escutia, ahí está. Chiquilín, tú la viste mejor. Sí, lo que pasa es que cuando hace el despeje el arquero hay un contacto. El asistente se percata, el asistente número 2, donde levanta un poco más el pie y por eso es que sancionan la falta a favor del conjunto de Huracanes. Ojo de halcón, ¿eh? Ojo de halcón y descripción mejor que en los libros, ¿eh? Bien, Chiquilín, pero bueno... Vendrá entonces el disparo. Ya quitaron a Escutia. Yo pensé que al estar más cerca quizás iba a animar con esa pierna zurda, porque el perfil está precisamente para que alguien pueda impactar directo. Toris acomoda su barrera. Ahí optas por la colocación o la potencia. Ambas. Va a venir el disparo de zurda o de derecha. Vamos a ver el impacto del número 3 que va por abajo. ¡Gol! Apareció el número 3, Brandon López, desvío incluido. Lo cierto es que se cuela la portería y el partido se empata. Está sabroso en los primeros minutos. Sí, y el jugador termina eligiendo la potencia. Hay un rechace ahí en la barrera. Había muchísima gente por delante del guardameta. Le terminan desviando la trayectoria del balón y el partido se empató. Cuando el equipo de Huracanes no jugaba bien al fútbol, cuando no estaba teniendo la posesión de la pelota, bueno, una pelota parada, es lo que abre la llave el empate, Mau. Efectivamente, hizo bien las cosas en el disparo y ya están reclamando precisamente desde la banca, pero bueno... Tenemos comentarios, nos dice Alexis Apodaca. Saludos al Chiquilín. Bueno, ahí está, pero bueno, va a venir la jugada a través de Ciervos. Van por izquierda, a ver si mete el pase Sánchez. Va muy arriba, pero alcanzaba a cerrar por el ángulo. Se va por línea de fondo, no pasa nada. Seguimos 1-1 el marcador en este partido. Pero los reclamos del profe Robles, bastante airados. Pero bueno, ahí nos decía precisamente Santiago López. Dale, Pablo, número 10. Ahí está. Nos dice... RJ Yafet, donde anda el 18 de Huracanes, ahí está. Y Estefan Freire, con todo. Los comentarios de la gente, muchas gracias. ¡Ah, caray! Me andan poniendo el pie, Osvaldo. ¿Qué pasó? Pero bueno, viene el pase otra vez por derecha. Alcanza a llegar Ángel Arias, viene en el recorte, que viene engancha y ahora de pierna zurda, pero también se perfila a la diestra contra la línea de fondo. El rebote que va para que jueguen atrás con Escutia, sigue y engancha para pegarle otra vez. Ya la tiene Toris. Primer gol que le meten en 2 partidos. Osvaldo tampoco tiene mucho que hacer. Hay un desvío de todos los jugadores que estaban ahí, que eran como 200. Uy, pero la roba Escutia, permíteme, porque otra vez hace bien las cosas. Va por la banda, intentará meter el centro después del enganche. Y ahora viene con el pase por fuera, intenta de nuevo. Otro centro, quieren el remate, lo consigue en el fondo el defensor. Y viene un desvío incluido, aparece el número 29. Hablamos de Medina. Y retrasan, a ver si no meten en complicaciones al arquero Torres, que ya sale de forma correcta, la pone hacia adelante. Después la van buscando, Mejía se lleva el contacto, falta detrás de medio campo, voy contigo. Sí, tomó confianza el equipo de Huracanes. Después de la anotación, el equipo creció, se asentó mejor del terreno de juego y ahora sabe que le pueden dar la vuelta al marcador. Vamos a ver cuál es la propuesta del equipo de Ciervos, ¿no? Si cederle la iniciativa, darle la pelota o ellos igual tomar el control del partido. Mira, Osvaldo, Chiquilini, a toda la gente, Araceli, la Huacana nos dice, vamos con todo Club de Ciervos, saludos desde Los Ángeles, California. Una vez más rompiendo fronteras, TV Distrito Deportes, compañeros, ya es costumbre. Van para atrás, el pase que tocan ahora al frente, se daba la vuelta Emilio, ahora toca, no pudo hacerlo Arias de forma correcta. Hay enojo en la gente precisamente de Ciervos porque no recupera rápido. Pase hacia atrás, el enganche y otro pase,
en cortito con el número 65 que quiere salir. La robaron los Huracanes, quieren darle la vuelta al marcador, va a venir el impacto de pierna zurda que se va bastante elevado, pero hay aplausos de la gente desde la banca porque saben que lo único que tienen que hacer es terminar precisamente las jugadas. Seguimos uno por uno. Sí, y esto incrementará en confianza por parte del equipo de Huracanes, ¿no? Ya lo decíamos, después de la anotación el equipo ha crecido, se ha sentado mejor dentro del terreno de juego, y del otro lado el equipo de Ciervos pues ha dejado de elaborar jugadas, ha dejado de hacer cosas que estaba realizando en los primeros minutos del partido, y ahora ya vemos, ¿no?, que les cuesta bastante salir jugando desde el fondo, buscan hacer el juego directo con el delantero, pero no lo han podido hacer de buena forma. Martínez va a terminar bajando, pero sin falta, y la recupera rápido. El pase que va por costado de la izquierda, ahí recibe para intentar meter el centro, pero mejor proyecta, le mete velocidad una vez más buscando la profundidad de ese lado. La tiene el zurdo, retrasa con Toris. Prado, el autor del gol, vía penal el primero del partido, ya abrió otra vez por izquierda. Le mete un tanto de velocidad, pero la vuelven a perder. Huracanes recupera, el pase va filtrado, Prado en la barrida. En dos tiempos tiene que recortarla, termina perdiendo y ahí viene el pase otra vez adelante. A ver si impacta, van cerrando dos, tiene que pegarle, Scutia no se anima. Ahora sí, amaga, le pega de zurda. Parte interna, poste más lejano, pero perdieron el balón en la salida. Esto no te puede pasar, pero de milagro no lo gana Huracanes. Sí, una equivocación tremenda por parte del equipo de Ciervos, ¿no? Me parece que es Fabián Prado, el mismo que termina perdiendo la pelota, se equivoca de fea forma y estuvo muy cerca de caer la anotación por parte del equipo de Huracanes Izcalli, que la ventaja es que juega con dos delanteros, ¿no? Ahí puede hacer el 3 contra 2 y ahí no puede disputar solo el delantero, pero hasta el momento pues ya podemos decir que el equipo de Huracanes es ligeramente mejor al equipo de Ciervos. ¿Viste esa, Osvaldo? La rompieron por costado a la derecha y a la otra la robaban, pero termina siendo de buena forma el robo. En unos momentos vamos con la gente porque otra vez sale desde el fondo Hernández, alcanza a encontrar a Martínez, proyecta, la recuperan y viene Mejía desde atrás del medio campo. Falta que le cometen, Osvaldo, la gente está muy activa. Sí, muchísimas gracias a toda la gente que nos está sintonizando, es un placer llevarles pues el relato, el análisis de este gran partido. Y nos dice Araceli, la Huracana, dale con todo, Chepe número 64, nos dice Lourdes Rodríguez, vamos Huracanes, también nos dicen vamos Huracanes, también nos dice Leticia Jacobo, vamos Huracanes, queremos ver los jugadores que tienen en banca, qué tal juegan Huracanes. Bueno, uy, en momento. Uy, ahí viene Scutia, ya recibió otra vez el enganche, aquí va la pierna menos hábil, pero pierde contra Prado, ya la mueven al frente, nuevo rebote, recuperación de Casaca 22, hablamos de Emilio Favila. Y ahí viene el pase con Ibarra y el enganche de Sánchez. Lo van a derribar con falta, dice el central. Y ahora viene la falta, la pelota detenida. Otra vez a favor de Ciervos. Sí, también nos dice Laura Sánchez. Vamos chicos, ustedes pueden. Ciervos, no se confíen. Saludos a todos desde Baja California. Gracias por transmitir. Saludos a los señores de transmisión. Bendiciones. Igualmente, muchísimas gracias desde Tijuana. Vamos Ciervos, no bajen la guardia. Vamos, mi jugador número 16. Vamos hijo, ustedes pueden. Vamos Huracanes, saludos desde León, Guanajuato. La tierra querida, León, Guanajuato. Sí, sí, sí. Estuvimos muy... segunda casa, ¿eh? Sí, es correcto. Estuvimos allá hace un par de meses en León y la verdad es que el trato es especial. Saludo muchísimo a toda la gente de allá de León. Ibarra se deslinda de la jugada porque vendrá el cobro de Oropesa. Mete el centro hasta el otro costado de la izquierda. Mete en el disparo también de pierna zurda, el rebote que puede favorecer al conjunto de Ciervos, pero el desvío los favorece, pero para tener el saque de banda. Me parece buena la jugada. En cuanto quedó solo Oropesa, ya se había deslindado por derecha Ibarra para que le pusieran el balón, pero prefirieron el trazo largo. El rebote, saque de banda una vez más y la competencia lateral. Queda al frente Sánchez, juega de nueva cuenta atrás, el rebote, saque de banda en primer cuarto de terreno de juego. 1-1, Osvaldo. ¿Te parece que alguien es superior dentro del campo? Podemos decir que ligeramente, ¿no? El equipo de Huracanes, pero también es consecuencia de lo que ha dejado de hacer el equipo de Ciervos. Se han equivocado en la salida y ahora viene una contra interesante, Mau. No es buena la contra. Pero la va a robar Hernández rápido, aunque le quedaba fracción. El Capi.
Carlos Martínez, otra falta a favor del conjunto de Huracanes, los de Izcalli. Sí, también tendrá que mantener la calma el equipo de Ciervos, ¿no? Veo jugadores ya en desesperación, pero también es consecuencia de que no han podido tener la pelota. Ya el equipo de Ciervos, el equipo de Huracanes se ha sentado mejor dentro del terreno de juego. No tendrán que perder la calma, aún es muy temprano en el partido. Falta muchísimo partido, Mau. Sí. Va a venir el cobro otra vez de Escutia. El número 10. El capitán que flota el esférico. Quiere en el segundo el remate que no se produce. Rompió Prado. Queda el rebote con Sánchez. Le ganan por elevación. Vuelven a abrir la bola. Mete el centro largo y tendido para que llegue el remate. Otra vez de cabeza. Doble contacto. Había infracción. Incluso la jugada no termina en gol. Pero Coronado había hecho bien las cosas al centro. Escutia se la dejó. La recuperación en el fondo y sale Ciervos. Sí, sale desde el fondo, pero es una nueva jugada, ¿no? Que termina y mira, Mau, le está costando bastante al equipo de Ciervos al salir, sí, es correcto. Porque Arias va a jugar para atrás, la recuperación es rápida, aquí puede ser, porque juegan al espacio, la va a tener Ibarra, va a tener que enganchar después de este costado y simplemente la recuperación que hacen en una barrida fantástica y van por el costado de la derecha a meter un saque de banda. Era buena pelota, ¿eh? ¿Te parece? Buenísima. ¡Vale! Ahora, esto es Ciervos. En algún momento van a encontrar una. Y pueden espéralo. Poner el segundo para su cuenta. Volver a tomar ventaja. Centro. Una catapulta en saque de banda. A ver si llega la peinada arriba. El contacto de cabeza es defensivo. Después el remate desde afuera. Y la va a tener sin inconvenientes. Ahora sí se meten más. Hernández lo bajaron. Recupera rápido y viene el número 26, Christopher Rodríguez. La recuperación a través de Huracanes. Parecía jugada de fantasía. El rebote que favorece a Ciervos. La bajaron. Para atrás tienen el balón. Sale Prado. Se vuelven a equivocar en la salida. La tiene Pablo Escutia. Va a poner el trazo de pierna zurda. Pero aparece Prado de buena forma. A ver si no se vuelven a equivocar. Porque ahí la presión es alta y muy rápida. Brazo largo de pierna derecha. La va a bajar por este costado. La tiene ahora intentando Ibarra el túnel. Es uno de los que más intenta. El número 16, recuperación con el pecho. Viene el anticipo y ahora salen en cortito con Oropesa. Tiene que jugar para atrás el 6-4 porque se estaba metiendo también en complicaciones. Sánchez se da la vuelta. Engancha contra 3. Va contra uno más. Aún así la pelota le pertenece. Fantástica jugada. Oropesa. Van a buscar a Hernández. Ahí la tiene. El 24 proyecta rápido. La va a recibir Carlos Martínez. El capi mató Ibarra. Saque de meta, Osvaldo Vázquez. Sí, no le entiende el movimiento, el camiseta número 16 Ibarra, pero Ciervos, ¿no? Cuando empieza a conectar, cuando empieza a triangular, ahí es donde el equipo se siente más cómodo dentro del terreno de juego. Pero también hay que destacar, ¿no? La presión pospérdida que hace el equipo de Huracanes de Izcalli, que inmediatamente cuando pierden la pelota, intentan robar 2 o hasta 3 jugadores, van contra un jugador del equipo de Ciervos. Ahí viene de nueva cuenta Huracanes, va para atrás porque Ciervos recupera y de pierna zurda van al frente con Ibarra, ya recibió, va a contactar de zurda, prefiere pasar el balón hasta el otro costado donde viene el remate, salió el arquero de forma correcta, la tiene Torres, pero la progresión era buena, la proyección ¡Vivo! También la hicieron ¡Vivo! De forma fantástica. Y espera la salida porque también quiere que precisamente sus compañeros se pongan adelante. Y ahí pone el balón otra vez a donde la intenta bajar Arias. Anticipo de Prado, buen partido. Proyección rápida de Martínez. Grandísima jugada del 25 y van por el costado de la izquierda. El nuevo rebote. Quieren el saque de banda, no lo consiguen. Así que simplemente pelea para retrasar el balón. Pero se vuelven a equivocar en un trazo y ahí viene la contra. Anticipo de Mejía, lo bajaron con contacto. Falta Osvaldo Vázquez. Sí, de momentos parece que el equipo de Ciervos... El árbitro termina indicando los minutos de rehidratación para que los jugadores aprovechen, vayan a las bancas, se refresquen y también reciban indicaciones. Y bueno, también en un momento más. Y Chiquilín, estamos contigo ahora. Sí, quedó precisamente para que después de la pausa de hidratación vayamos con nuestro compañero y amigo, el Chiquilín, Javier Hernández. No el Chicharito, lo dijimos ayer en el programa, el Chiquilín, el famoso Chiquilín. El final del primer tiempo contigo, amigo.
Gracias, mi estimado Mau, un honor estar con ustedes. Recuerden, esta transmisión es patrocinada por nuestros amigos de Renta 10. Si tú quieres rentar tu automóvil para irte de viaje o quieres terminar tu tarea, renta también una computadora, porque Renta 10, equipo de cómputo y renta de automóviles. No lo pienses más, contacta a nuestros amigos de Renta 10. Al igual que si tienes ganas de irte a echar unas clasecitas de inglés o dices, yo ya juego en Premier, yo me quiero ir internacional, vete con nuestros amigos de Centro de Inglés Personalizado a Mecameca. Los teléfonos ahí están en pantalla. Llama ya, di que nos viste en TV Distrito Deportes NT y recibe, no un 10, no un 15, un 50% de descuento, y aparte van a regalar una primera muestra gratis, ¿eh? Una primera clase muestra. Chiquilín, ¿eh? Pues, ¿qué te digo, papá? Los patrocinadores traen billuyo. Ahí está, contáctenlo. Me agrada. Ahora, ¿tú ya llamaste, Chiquilín? Ya, por supuesto, papá, yo ya llamé, así como yo, ustedes también llamen ya y aprovechen este gran descuento. Y hablen inglés. Yes, of course. Hurricanes. Huracanes, hurricanes. Para quien no sepa hablar inglés. Es correcto, que la gente ahí llame, está apareciendo el número en pantalla y bueno, que la gente se comunique para que le puedan hacer el descuento que dice Chiquilín. Ya se van a reanudar las acciones en el partido. Efectivamente, se van a reanudar las acciones. Vamos a ver ya después de esta pausa de hidratación, porque vaya que la temperatura también influye en el encuentro, en el partido, en el rendimiento de los jugadores. Díselo al técnico de Huracanes. Mira el sombrerito que trae. Sí, te creo. Joder, sombrerito, yo también tendría calor. El calorcito está sabroso, por eso se tienen que rehidratar, pero el partido no ha sido, al menos desde mi punto de vista, para nada malo. Así es, un partido bastante rico, bastante entretenido. Ambas escuadras han salido a proponer, se han jugado al tú por tú. Plan de esto es que están empatados hasta el momento. También vámonos rápido por acá con unos grandes saludos. Saludos para Berenice Sánchez, vamos Ciervos. Alan David, un saludo para mi chavo Kevin Hernández. Excelente transmisión, gracias por ello. Vamos Ciervos, si se puede, de parte de Eri Uribe Ramírez. Así es que ya lo saben, amigos, recuerden compartir la transmisión, darle like. Somos sus amigos de TV Distrito Deportes NT, donde por supuesto, tu talento es nuestra pasión. Va a venir ya a tocar allá, a reanudar las acciones el camiseta número 3, el buen Axel. Vamos a ver, a Axel va a reanudar por el sector de la parcela de la izquierda. Atención en esta. Se tiran 5 para poder recibir. Vamos a ver, toma vuelo ya. López la va a pegar de primera instancia, parte interna, colocación al centro, al punto penal. Va a salir con los puños. Toriz, gran salida. Cuidado, contra remate. De primera y segunda. El disparo que intentaba ejecutar, ya lo veíamos, atentos señores, el famosísimo César David, pero la esférica simplemente terminó siendo a favor del conjunto del Club de Ciervos FC. Ahí está, señores, terminaron dictaminando un tiro libre a favor de la escuadra del Club de Ciervos. La va a tener el famosísimo Paco Toriz, este jugador que lo hemos visto aquí en la pantalla de TV Distrito Deportes a lo largo de nuestra trayectoria. Ha salido de las Fuerzas Básicas de América Leyendas, era guardameta, salió subcampeón con el conjunto de América Leyendas en la Liga UPSL. Ahí está, ya vendrá, señores, tiro libre, la va a despejar, ¿no? Decide hacer la fintita, luego en cortito Toriz, la salida de frente por parte de Fabián decide jugar sobre el sector de la izquierda. Atención, vamos a ver en esta, intentan jugar, salir al frente, pase largo, la pueden recibir, antes se intercepta con parte externa, Escutia el pase, el esférico la querían adelantar, sigue en colocación de zona media, la esférica, vamos a ver, atención acá, quiere pelearlo, la quiere ganar Coronado ejerce presión, antes la buena protección y la media vuelta por parte de Arias con el esférico, el bailecito, le quedó demasiado larga, ya no tuvo cómo acomodar. Darse, pero simplemente la pelota terminó siendo saque lateral, mi estimadísimo amigo, el famosísimo, el queridísimo de todo el mundo, el amado del pueblo. Sí, el equipo de Huracanes sigue insistente, ¿no? Ya lo decíamos, después de la anotación termina por tomar confianza, se empieza a sentar mejor dentro del terreno de juego y bueno, el equipo de Ciervo tendrá que volver a las bases, a lo que estaba haciendo en los primeros minutos, haciendo triangulaciones, ¿no? Buscando, me parece de este lado a Ibarra, el camiseta número 16, me parece que puede hacer la llave para abrir el gol que les dé la ventaja en este partido, pero hasta el momento pues parece que la balanza ya se equilibró en el partido. De Chiquilín. Sí, un partido bastante equilibrado, bien lo mencionabas, mi estimado Osvaldito, bastante parejo. Yo creo que este partido, o al menos esta primera mitad, se va a declinar la balanza hacia el equipo que comete el error. Cualquiera de los dos, llámese Ciervos, llámese Huracanes, el primero que comete el error, ahí va a caer el segundo. Atención en esta, porque quería retrasarla, la quería amagar, quería pelearla. Arias le quedó demasiado larga, ya le quitaron la esférica, ahora toca al frente, intentaba
Pues no sé si quería hacer el pase, pero terminó regalando saque lateral, Osvaldito. Sí, es un mal pase y esto tendrá que evitar el equipo de Ciervo las imprecisiones. Ya estuvo muy cerca, ¿no?, de que le saliera bastante caro antes de la rehidratación, porque perdieron la pelota ahí justamente en los linderos del área y el equipo de Huracán estuvo una jugada interesante. Pero bueno, también hay que destacar la intensidad de ambos equipos, la verdad es que es destacable. Evidentemente no creo que aguanten este ritmo durante los 90 minutos, también tendrán que venir los recambios, por ahí nos comentaban en la transmisión, pero nos ponían en los comentarios, perdón, la banca, uy. Atención en esta, viene el conjunto de Ciervos, ya la buscaba, ¿no? Ahora quien protege la esférica va a ser rápidamente Medina, alarga, cambia de banda, buen cambio de juego. Antes interceptada por allá Hernández, que ahora buen esférico hacia el frente, esta es buena, atención, se va Ibarra al frente. Ibarra desborda por la derecha, vamos a ver Ibarra, toquecito en corto, Ibarra puede encarar, Ibarra sigue protegiendo, amagando el balón, Ibarra con el bailecito, sigue fintando, buscando el espacio, ahora sí, Ibarra, línea final, puede meter centro, trazo, bandera levantada, la esférica, ¿qué dice el árbitro? Se escapó sobre línea de meta, saque de puerta, pero ahí está insistiendo nuevamente la escuadra visitante, la escuadra de Ciervos, y cuidado, se encienden las alertas, las alarmas, posible lesión, a ver qué le pasó acá, mi Osvaldito, no creo, pero bueno, a ver, ¿qué sucedió? Sí, sería una malísima noticia para el equipo de Ciervos que Ibarra tuviera que salir del terreno de juego, pero nuevamente decíamos que puede ser la llave para el equipo visitante, y bueno, toma la pelota, le cae en el 2-1 y ahí termina nuevamente ganando la línea de fondo, intentaba tirar la diagonal, me parece que no hay un contacto, ya la inercia de la jugada hace que se termine por caer el camiseta número 16, y bueno, el árbitro termina dictaminando saque de meta, pero ahí es donde el equipo de Ciervos puede encontrar el segundo gol, Chiquilín. Así es, va a venir ya desde la puerta la escuadra local, el conjunto de Huracanes Izcalli, tomando vuelo, despejando parte externa, ya la manda hacia tres cuartos del sector de zona media, acá la peinaba con la cabeza Mejía, fue imposible para que tocara alguien al frente, nuevamente con el corte también, acá estaba Arturo, ya la pierde, retrasan, ahora sí van a jugar en la zona donde está ubicado rápidamente Ibarra otra vez intentaba fildear el balón, la estrellaba en el camiseta 10 Escutia, terminó siendo movimiento lateral para el conjunto de Ciervos, Osvaldito. Sí, se rehace muy bien el equipo de Huracanes, ¿no? El 2-1 contra Ibarra, y ya saben que es un jugador bastante desequilibrante, puede marcar la diferencia, y el equipo de Huracanes, pues cuando la toma el 16, le hace el 2-1. Viene también el partido de camiseta número 16, Alejandro Sánchez, me parece que ha sido bueno, hacen un juego directo con él, aguanta la carga, descarga con sus compañeros, y ahí es donde el equipo de Ciervos empieza a tener la pelota. Atención en esta, va a venir a reanudar rápidamente Ibarra nuevamente la catapulta hacia el área, cuidado, pueden venir a rematar, a ver si logran hacer el cabezazo, la recepción al frente, la sacan de zona de ataque, ahora recibe ya el eje de ataque precisamente Fabián, que se resbalaba, dice el árbitro, señala que el que comete la infracción es el camiseta número 20, el famosísimo Coronado, yo pensé que se resbaló con el mismo pasto, pero no, el árbitro termina dictaminando y qué hubo, la sacas en el madruguete Ibarra, vamos a ver, intenta nuevamente repetir la misma dosis, la va a meter al centro, disparo, demasiado largo, señores, por acá nos dicen, buena transmisión, excelente narración, muchas gracias, de parte de Araceli La Huracana, familia Amuchastegui, apoyando a Huracanes, Laura Sánchez, mucha suerte, Ciervos FC, ustedes pueden, buen juego, vamos Emiliano, tú puedes, vendrá la bandera levantada, el esférico estaba en movimiento, se tendrá que volver a repetir nuevamente el saque de arco, mi estimado Osvaldito. Sí, ahí nuevamente el equipo de Huracanes termina jugando desde el fondo y ahora van a ir con un despeje largo, ¿no? En esta última jugada Ibarra intentaba un centro a segundo poste y bueno, el jugador no termina por cerrar la pinza, no lo logra efectuar de buena forma su compañero, pero ahora el equipo de Ciervos pues ya tomando más la pelota, ¿no? Un partido también bastante peleado en media cancha y yo creo que va a ganar este partido el que cometa menos errores, Chiquilín. Sí, bien lo dices, muy acertado tu comentario, la verdad es que sí, cualquiera de los dos equipos que se equivoque es el que va a tener hasta el momento la ventaja en el marcador. Atención, esta retrasaba Carlos El Capi, ahora amaga sobre el costado de la derecha intentando jugar con Emiliano ya cede la esférica hacia el frente, ahora desbordan sobre la parcela de la izquierda, recibía ya rápidamente Sánchez Yair con este buen centro, se buscaba sobre el área penal, pedían falta y el árbitro que dice, tarjeta amarilla, la amarela, señores, la tarjeta de Don Osvaldito. Sí, tarjeta de amonestación, Chiquilín.
Si no me equivoco, es para el camiseta número 24, Gustavo Hernández. En un momento estaremos confirmando, pero si no alcanzo a ver mal, es una pelota dividida y ahí el árbitro termina dictaminando que llega demasiado tarde el jugador de Ciervos, le termina pegando. Afortunadamente todo bien para el jugador y ya se recompone, y bueno, ya tenemos el primer amonestado del partido, compañeros. Pero se traba mucho el encuentro, ¿no? Con este tipo de faltas, quizá más fuertes, quizá más débiles, pero aún así, muchas infracciones, me parece, en estos primeros 35 minutos de encuentro. Está movido, está sabroso el partido, pero la realidad es que sí se ha trabado por momentos de más. Así es, efectivamente, ya a ver qué es lo que sucede en estos últimos 10 minutos rumbo a la recta final. Atención en esta, desbordan, van a mandar buen centro, cuidado, acá le puede pegar Escutia, Escutia con el balón, da la media vuelta, Escutia, parte interna, sigue Escutia, hace la bicicleta, decide retrasar a la zona donde estaba Mejía, Mejía en el área, caía en el suelo, uy, 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 podía haber infracción, el árbitro dice levántate y andan a sereno, y atención, vamos a ver otra vez la réplica, viene Ibarra, Ibarra, ay, 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 Ibarra. La que tenía para irse al frente, la esférica se le termina escapando, le faltó demasiado terreno de juego, le faltó un poquito más, pero ahí, no quitándole el mérito, la intentaba hacer bien Ibarra. Sí, parecía que había un contacto dentro del área al jugador, ¿no? Al camiseta número 9, Raimundo Mejía, el árbitro dictamina que no hay absolutamente nada y en la contra estuvo muy cerca el equipo de Ciervos. Atención, Bauro pesa con el esférico, retrasa nuevamente acá recibiendo Martínez, Martínez toca en corto, pico del área, puede ser buena, atención, otra vez el remate. Gran servicio que sale desviado, alcanza a meterle las manos, señoras y señores, el arquero la desvía con un disparo que llevaba bastante potencia, impacto por parte de Rodríguez. Saque de esquina por la punta de la izquierda, mi estimado Osvaldito. Grandísima tajada del guardameta, pero hay que decirlo, también el disparo no era fácil porque iba con bastante potencia, el jugador termina por impactar al primer poste y ahí el guardameta hace bien su recorrido y con las uñas, mi querido Chiquilín, lo bueno que no se cortó las uñas el guardameta, si no podríamos estar hablando de la segunda anotación. Gran partido el que estamos teniendo, compañeros. Deja toda la anotación, el balón ya se hubiera ponchado. Vendrá saque de esquina, pero sí, vaya que le metió las uñas el buen Torres. Gran atajadón, señores, señores. Todo mundo en el área colocándose. Tres los que buscan allá el remate. Ahora en el área están 1, 2, 3, 4, 5, 6 defendiendo. Todo mundo queriendo cubrir y queriendo tapar a Torres. Torres levantando las manos, volteando a ver al árbitro. Ya me le quieren aplicar el arrimón de mueble como el que te hacen en el Metro Indios Verdes a las 6 de la mañana en horas pico. Atención, viene el centro. Servicio fildeado. La pelota terminó siendo falta, dice el árbitro. Dentro del área penal, dentro del área chica, tiro libre para el conjunto local de Huracanes Izcalli, Osvaldito. Sí, la jugada era buena, ¿no? La jugada prefabricada era buena, la intención, porque metieron muchísima gente por delante del guardameta para poder bloquear y que no pueda salir a cortar el disparo. Lamentablemente hay una falta, te dejo, Chiquilín. Atención nuevamente, quieren buscar el ataque, acá Mejía en el área, estaba adelantado, ya no cuenta las acciones, de todas formas terminó fallándola, posición adelantada, bien sancionada, fuera de juego. Déjame saludar rápidamente a nuestro amigo, el asesor arbitral Miguel Ángel Archundia, que hoy está aquí en Liga Premier, señores, señores, saludos para mi buen amigo Archundia. No, ¿cómo crees, producer? ¿Cómo crees? Todo menos eso. Vendrá saque de puerta, señoras y señores. Despeje largo en el centro. Atención en esta. Ya la intentan fildear. La peinan en el área. Antes ya el rechazo por parte de Arias, que la manda en el trazo largo. Ahora recibe y protegida a Medina Arturo. Si me lo permites, a lo lejos ya vemos que se prepara un jugador de Huracanes. Viene el número 26, Dante Narváez, se prepara para ingresar. Hubo una falta adelantito del medio campo a favor de Ciervos. Muchísimas gracias por el comentario. Sí, bien lo decías, efectivamente va a saltarle al terreno de juego el camiseta 26, Narváez Rodrigo, por parte del conjunto de Huracanes. Decide meter ya piernas frescas el entrenador. Vamos a ver, están revisando los árbitros la papeleta de cambio. Atención en esta. Dice Daniel Russo Braus, cuidado con los árbitros aquí en Chalco. El fin de semana pasado acuchillaron a Club Calor con penal y tarjeta roja inexistente contra Huracanes. Saludos de su amigo, el famosísimo Russo. Ándate, ándate el Russo, mi estimado. ¿Brailovsky?
¿Será el ruso Brailovsky? Bueno, ahora que no está en la cadena donde trabajaba, aquí en TV Distrito Deportes tiene las puertas abiertas. Lo que te iba a decir, igual y quería chamba, ¿no? Quiere chamba, por eso comenta. No sé, digo ahí, que se ponga guapo, ¿lo estaremos reclutando o no? Sí, puede ser, ya se va a efectuar la modificación, ya lo decía Mao, va a ingresar el camiseta número 26, Dante Narváez, y en un momento estaremos confirmando, Chiquilín, quién es el jugador que termina por salir. 20. Es el 20, Braulio Coronado es el jugador que sale del terreno de juego. Táctica fija, bastante cambio, que va a ir al defensa central, al eje de ataque, creo que va a estar de punta el recién ingresado, el buen Narváez. Atención en esta. ¿Querías hacer un comentario, mi estimado Osvaldito? No, Chiquilín. Ah, ok. Cuidado, los dejo nuevamente. Recién ingresado, tocaba al frente, fildeando la esférica. Buena maga hacia el frente, acá la puede recibir Ramírez. Vamos a ver, Ramírez mandaba centro. Buena intercepción por parte de Prado Fabián para cortarle la inspiración. Y ahora en la media cancha está Hernández recibiendo. Hernández nuevamente tocando por la banda con Ibarra. Buena recepción, efectivamente. Acá, cuidado, puede venir Hernández. Hernández hace un buen cambio de juego. No, hay posición adelantada. Manda centro, peligro. La pelota que sale rozando, todavía puede haber peligro. Insiste el conjunto de Sierros metiendo centro por encima de la portería, mi estimado Mau. Si algo tiene el partido es que es bueno. Ahora, cuando la pelota pasa por el 16 de Ciervo, se clarifica completamente el terreno de juego. Obviamente tiene muy buenos jugadores el conjunto que hoy viste en blanco y que usted puede observar en la pantalla, pero la pelota siempre al 16, ¿no? La recepción que hace es deliciosa, el enganche también es perfecto, deja pagando a la defensa y pone un pase fantástico. No pudo concretar la jugada, pero el 16 ya desde el domingo, que también anota gol, haciendo muy bien las cosas. Atención en esta, Narváez, nuevamente vamos a ver si llega la pelota Narváez, sí, ya la recibe Narváez por la banda, la protege un poco, deja avanzar el esférico, Narváez hace la finta, va a meter centro a la altura del punto penal, remate con la cabeza, ¡gol! ¡Gol! Gol, mi estimado Osvaldito. Partidazo el que tenemos el día de hoy a través de TV Distrito Deportes. El equipo de Huracanes le da vuelta al partido. Empieza a encender de a poquito. Gran remate de Mejía. Gira la cabeza, martillazo perfecto para poner el 2-1. Golazo y partidazo el que tenemos, Chiquilín. Tremendo partidazo, bien lo mencionábamos. Esto era cuestión de que cualquiera de los dos se equivocara para meter el segundo. Y ahí está el resultado, ¿no? Vaya manera bonita, ¿no? Buena anticipación de Mejía, termina ganando, pero también el remate es excelso. Y el centro, pues bueno, también hay que mencionarlo, porque el centro de su compañero también es muy bueno. Atención en esta, intenta reaccionar la escuadra de Ciervos, ya la retrasan, la sacan de zona de ataque. Vendrá movimiento lateral para cobrar acá con las manos el Capi Carlos. Vamos a ver a Capi Carlos, el Capi Martínez. Martínez ya la larga. Atención en esta, puede venir a recepcionar el esférico el camiseta número 24, Hernández. Gustavo seguía Hernández. ¡Y épale! Aquí tiene que venir falta y una tarjeta amarilla porque lo hace la acción. ¡Qué vale! ¡Vete calientes, plancha! Ahí empiezan los empujones. Ya lo pintan de amarillo. Viene el árbitro. Triple tarjeta de amonestación. Me amonestan al camiseta 20 de Ciervos. Y por ahí viste a los demás, mi estimado Osvaldito. Sí, es Kevin Hernández, el camiseta número 2 de Huracanes Izcalli. También sale con tarjeta de amonestación. Así es, efectivamente, una jugada de forma temeraria, poniendo en riesgo la integridad física del adversario sin pensar en las consecuencias. Por eso es que va de la mano con una de las 7 causales que existen de amonestación. Yo considero hasta el momento bien sancionada la tarjeta amarilla por parte del central, bien visto también por parte del asistente, calmando un poquito las cosas, los ánimos, y también por las conductas antideportivas que tuvieron los jugadores al empujarse. Por eso es que se termina sacando triple tarjeta de amonestación el árbitro.
Sí, pero el equipo de Ciervos no debe de perder la cabeza. Esto no le conviene al equipo visitante. Me parece, Chiquilín, que el gol cae cuando el equipo de Ciervos está jugando mejor, ¿no? Cuando estaba elaborando las jugadas más peligrosas del partido. Pero bueno, vino un destello, un cabezazo, un cabezazo certero por parte de Mejía y termina poniendo el 2-1. Pero el equipo de Ciervos, bueno, tendrá que volver a las bases y seguir haciendo el juego como lo estaba realizando. Efectivamente, vamos a ver cómo se reincorpora al juego el conjunto de Ciervos, que ahora ya la tiran larga en el centro. El autor del gol regresaba a la zona donde estaba ya rápidamente. Se agregan 2 minutos, Chiquilín. Excelente, estamos ya sobre tiempo de compensación. La pelota terminó siendo saque de arco. Últimos 2 minutos de esta primera mitad. De mantenerse en estos 2 minutos el marcador así, nos iremos al descanso con ventaja por parte del conjunto de Huracanes Izcalli 2, Club de Ciervos 1, mi estimado Mau. Buen partido, me parece que el tiempo de compensación respeta lo que ha sido el encuentro, pues se ha perdido muy poco, sinceramente. Ahora, el escándalo de remate que hace Mejía es fantástico, porque eso pues es de manual, así te lo enseñan y lo ejecuta bien, te dejo. Atención nuevamente, queriendo replegarse, buscaban la esférica para el pase a Rodríguez, no llegó a su destino. Ahora intentan jugar por las bandas al conjunto de Huracanes, acá no sé qué le pasó a David. Y tenemos saludos por acá de este lado. Para ti. ¡Ah, caray! Gus Rodríguez García, te extraño, Chiquilín. Pues yo no sé qué extrañen de mí, porque así que tú digas qué falta hice en TV Distrito Deportes, como que no, ¿verdad? Como que no hice mucha falta, pero la verdad es que estoy orgulloso y nuevamente feliz de estar por estos lados. Dice que ¿por qué no le dejaste tendida la cama, Chiquilín? Bueno, mientras no diga, como decía ahí el árbitro, ya dictamina el final del tiempo. Qué rápido se pasaron los 2 minutos, mis estimados Baldito. Sí, se pasaron bastante rápidos, pero también es consecuencia del buen partido, del buen fútbol que hemos visto dentro del terreno de juego. Y si la primera parte estuvo muy buena, pues no quiero contar lo que va a ser el segundo tiempo, porque el equipo de Ciervos tendrá que ir a buscar a toda costa la segunda anotación, Chiquilín. De acuerdo, ahí está, señores, señores, nos vamos a ir al descanso. Recuerden, esta transmisión es patrocinada por nuestros amigos de Centro de Inglés Personalizado Mecameca. Los teléfonos van a aparecer en pantalla. Centro de Inglés Personalizado Mecameca, llama ya y pide tu beca. Y también por nuestros amigos de Renta 10, Renta de Automóviles. Nos vamos a una breve pausa y regresamos. Quédense, están en TV Distrito Deportes NT, donde tu talento es muy...
Estamos de regreso a través de TV Distrito Deportes para comenzar este segundo tiempo, en donde gana el conjunto de Huracanes 2-1. Le dio la vuelta porque había aparecido vía penal Fabián Prado y terminaron dando la vuelta a este encuentro que tenemos para todos ustedes. Partido pendiente de jornada 1. Javier, el Chiquilín Hernández, Osvaldo Vázquez García, un servidor Mauricio Díaz Valdivia, para llevarles los pormenores de este encuentro de Liga Premier. Ya todo listo dentro del terreno de juego. Y vamos precisamente a comenzar este segundo tiempo con el buen Chiquilín. Así es, mi estimadísimo Mau, gracias. Bien, el árbitro da la indicación y mueve hacia atrás el conjunto de Huracanes Izcalli. Cambio de juego, ahora van a abrir por la banda de la izquierda. Cabezazo defensivo, vamos a ver si evita que salga del terreno de juego. La pelota en la incorporación con el cabezazo defensivo por parte del camiseta número 22, Favila. Atención acá, épale, allá hay falta, sí, le cometieron la zancadilla, le hicieron la infracción cuando ya se iba al frente Mejía Alexander. Vendrá oportunidad y peligro, jugado balón parado, táctica fija. Efectivamente, con la pelota ya nuevamente se incorpora. Esta es buena, atención en esta, viene el conjunto de ciervos, le va a pegar así como viene, primera instancia. Era buena la intención por parte del Capi Martínez. Ahí nuevamente está la respuesta del conjunto de ciervos. Sí, buena jugada, buena asistencia de Alejandro Sánchez, camiseta número 6. Hace la función de poste, habilita al capitán y termina impactando. Lamentablemente no va con dirección a portería, pero esto es lo que tiene que hacer el equipo de ciervos. Ir terminando las jugadas, pero nuevamente ir tomando confianza en el partido. Efectivamente, en este primer minuto, a ver cómo se dan las cosas. Atención acá, otra vez intentan tocar, corte defensivo por parte ya del camiseta número 55, Alexander. Ahora la esférica ya la tiene, se mantengan de forma correcta, vendrá ya la esférica en el círculo central, le va a venir a pegar con potencia Axel López. Vamos a ver a López, López la coloca en el centro, cuidado, viene retraso, ¡Torres! ¡Torres le mete las manos, sale con palomitas y al frente le manda a saque de esquina por la punta de la derecha! Sí, buena lectura, ¿no? Por parte de Tori, sabe que la pelota va a ir ahí y cuando sale del botín derecho del jugador, él ya termina por arrancar y termina cortando bien la jugada. Más allá de que tiene dos goles ya en contra el guardameta Tori, me parece que ha sido un buen partido del guardameta. Ha hecho las cosas bien, independientemente del resultado, viene el conjunto de Huracanes, tocan en el centro, la defensa nuevamente allá queriendo amagar por el balón, recuperándola a Emilio la toca, adelanta, se equivoca, ahora ya la tiene el Capi Martínez retrasa, en el centro se la ceden rápidamente a su compañero Hernández intenta circular, decide tocar por la banda de la derecha, ahora toquecito hacia atrás, Mejía la buscaba, se equivoca en retrospectiva y en consecuencia ya la recibe Ramírez alarga y la manda al otro lado de la tribuna, movimiento de manos, saque de banda para el conjunto, ni más ni menos en esta ocasión, para el conjunto de ciervos, mi estimadísimo Osvaldito. Otra vez está empezando dinámico, pero a la vez un poco trabado en el partido. Sí, de momento se torna un poco trabado, parece que ninguno termina por tener la primera oportunidad manifiesta de gol. Y bueno, ahora viene una buena contra. También hay que comentar, ¿no?, que las dos bancas ya también calientan. Ahí están ya los jugadores de ambos equipos haciendo las modificaciones. Entonces, bueno, ahí está la cámara enfocando a los jugadores por parte del equipo de Huracanes Izcalli. Los entrenadores pues seguramente ya tienen en mente las opciones que pueden ocupar. Sí, quieren acomodar el lugar, quemar sus cartuchos, dar sangre nueva, frescura. Vamos a ver qué es lo que sucede acá, el despeje largo que pasa tres cuartos de la media cancha. Nuevamente va a recibir Capi Martínez. Martínez conduce ahora sobre la banda de la izquierda, toca al frente, retrasa, no había quien recibiera. Ahora ya nuevamente quien tiene la esférica es López. López da un buen pase largo, cambio en el centro. Atención en esta, puede girar. Quería irse al frente, podía haber una posible infracción, le quita el posible, ya no hubo nada. Simplemente la pelota terminó siendo movimiento de banda para el conjunto de ciervos, pero el árbitro está deteniendo las acciones. Sí, una falta. Bueno, no termina dictaminando la falta. El jugador está tendido en el terreno de juego, pero también hay que comentar, Chiquilín, que este partido y todos los que tenemos a través de TV Distrito Deportes están patrocinados por el Centro de Inglés Personalizado a Mecameca. Así que si la gente quiere aprender un nuevo idioma, quiere aprender el idioma inglés, pues bueno, puede comunicarse al número que está apareciendo en pantalla y ahí les darán muchísima más información. Repetimos, Centro de Inglés Personalizado a Mecameca.
Ahí están los teléfonos en pantalla, despeje largo, antes intercepta bastante bien Hernández. Hernández con intensidad se equivoca, recibe la pelota Emilio. Emilio intenta alargarle a la zona donde estaba Ibarra. Vamos a ver Ibarra si llega, no. El corte defensivo muy bien ubicado en zona defensiva. Precisamente estaba Kevin Hernández para mandarlo a movimiento de banda. Saque de manos que va a tener ya el conjunto de Ciervos. El que va a ejecutar ese servicio de banda va a ser Hernández Gustavo. Aproximando, se pueden recibir tres ahora, ahí la recibe muy bien, la bajaba anticipadamente Rodríguez, retrasan otra vez, la esférica termina siendo para el conjunto de Ciervos, a ver si repiten la misma dosis, al parecer no, porque ya se están regresando, la van a tirar larga, creo, mi estimado Osvaldito. Sí, va a venir la famosa catapulta, ¿no? Ahí de Ibarra, la va a meter al área y 2, 3, 4 jugadores del equipo de Ciervos metido en el área y bueno, van a buscar la peinada, Chiquilín. Atención, en esta, en consecuencia, vendría la pelota larga. ¡Uy, qué buena salvada! Evitó que saliera del terreno de juego. Y ahora, cuidado, porque viene el contraataque. Viene la salida en el amague, en el repliegue hacia el frente. ¡Qué buen toque! Acá, de parte interna, la quería adelantar Mejía. Esta puede ser buena, la prolongación, para que pueda venir a recibirla y a efectuarla nuestro amigo Arturo. Pero antes se cometió la infracción. Vendrá jugado balón parado, el esférico, la redonda, la bocha, la de cuero, como usted le quiera llamar. Tiro libre para el conjunto, ni más ni menos que de Ciervos. Sí, una infracción y no cesan las faltas, ¿no? Estas faltitas que terminan por cortar el avance de los equipos. Bueno, el equipo de Ciervos, más allá de que va perdiendo el partido, me parece que ha sido un buen partido del equipo. Y también hay que destacar, ¿no? La actuación nuevamente de Alejandro Sánchez, camiseta número 6. Acaba de recibir una infracción, pero vaya, el desgaste que ha tenido, el apoyo que es para sus compañeros, la forma en la que aporta para el equipo, yo creo que es especial. Con esos descensos y dejando de cara a sus compañeros para poder de ahí iniciar las jugadas. Sí, aquí la verdad es que querían también sorprender, querían aplicar el famosísimo madruguete, pero al parecer cuando quiere reanudar la pelota estaba en movimiento, es lo que hace la indicación el árbitro. Vendrá nuevamente a repetir la misma dosis el tiro libre, el conjunto de Ciervos, van a pedir la distancia reglamentaria, el árbitro lo va a tener que colocar hacia atrás, a ver si ya indica su silbatazo, lo van a poner a la distancia reglamentaria, a los 9 metros con 15 como lo establece el reglamento de la International Board. Vamos a ver dos que se colocan a la barrera, pueden perfilarse tres. Al parecer le va a pegar de este lado, me parece que va a ser Martínez. Vamos a ver, el árbitro ya hace sonar su silbatazo. Despeje largo, pierna izquierda, mete en zurdazo. Por arriba pasó el disparo que llevaba impacto y peligro por parte de Ibarra, que nuevamente Ibarra se está convirtiendo en el factor sorpresa, que es el que está generando las opciones hacia el frente y hacia gol. Ahora lo intentó con una pelota parada, ¿no? Lamentablemente para él termina pasando por arriba de la portería. Pero ahí está el partido, está para que en algún momento caiga el segundo gol de Ciervos y se ponga 2-2, o en algún momento caiga el tercer gol del equipo de Huracanes de Izcalli. Y ya también los equipos no empiezan a tomar un poco más de jugadas cortas, ya no empiezan a hacer los desgastes que estaban haciendo en el primer tiempo. Chiquilín, te dejo. Atención, Arias, buscaba ingresar al pico del área, sobre línea, antes se cometió la infracción, vendrá tiro libre, buena reanudación, rápidamente mueve el conjunto de Ciervos, ahora tocan por la banda en la ubicación donde estaba Juárez, vamos a ver a Juárez, conduce el balón, bien anticipa, hacen buena pared, ya la recibió Rodríguez ahora se apoya rápidamente a la zona donde estaba Sánchez, ya no pudo llegar a la esférica, no pudo llegar a su destino, y la pelota terminó siendo saque de portería. Sí, saque de meta y el equipo de Ciervos sigue elaborando las jugadas en esta última. Nuevamente el 6, Alejandro Sánchez, se apoya bien con su compañero, pica al espacio, es el movimiento de ruptura y ahí es donde le termina quedando larga la pelota, pero bueno, fue una buena jugada, Chiquilín. Largo despeje, atención, otra vez intentan replegarla, acá el Capi quiere ir por ella, pero pelea fuertemente también la esférica Mejía, ¡ay! Taconcito hacia atrás, el pase por parte de Scutia, y atención porque en esta, la barrida que se quita, viene el conjunto de Huracanes, buen corte defensivo en el zona media, en el centro, estaba bien ubicada la defensa, y ahora cambio de juego, cuidado, se viene al frente, contraataque peligroso, 3-1, atención porque acá quiere generar peligro Rodríguez encara, Rodríguez anticipa, Rodríguez manda centro, la pelota que es cortada, otra vez intentan moverla, pedían infracción, el árbitro sí, dice que hay un desplazamiento con las manos, carga por la espalda, falta nuevamente detenida, tiro libre para la escuadra, en este caso la escuadra local, la escuadra de Izcalli, mi estimado Osvaldito. Sí, se animó Rodríguez a desbordar,
Fue bueno, ¿no? Ya cuando llega a esa zona tiene que mandar el centro. Me parece que también este mismo es bastante descompuesto y por eso es que no termina por llegarle a la zona de Alejandro Sánchez. Pero fue bueno el desborde, eso es lo que tienen que hacer también tanto Ibarra como Rodríguez, intentar el desborde, el desequilibrio en el último tercio del terreno de juego para poder ahí encontrar el desequilibrio del equipo. Ahí la pelota que quería intentar ganar un centro sobre línea final, Ramírez, terminó siendo saque de arco para Toriz. Toriz toma el esférico en sus pies, ya la ranuda hacia el frente con parte interna. Ahora vamos a ver si en esta la logra recibir Juárez. Juárez puede anticipar, chocaba fuerte, bien la gana, pase demasiado equivocado, ya le quedó imposible, lo mandó al matadero a su compañero Rodríguez. Terminó concretándose la jugada del esférico en servicio de manos, una jugada que pudo haber prospectido a más, pudo haber crecido un poquito más, pero sí lo mandó demasiado pues al matadero, ¿no? Sí, la intención buena era buena, la ejecución no fue así, le termina dando una asistencia bastante larga, pero nuevamente, y no me voy a cansar de resaltar los apoyos de Alejandro Sánchez, es una descarga para el equipo, siempre es una opción cuando el equipo está apretado, el juego directo ha sido también importante, y bueno, ha colaborado mucho el camiseta número 6, esperemos que lo pueda recompensar el fútbol con una anotación. Vamos a ver, Emilio, así al cambio de juego, otra vez se adelanta, intenta meterse, ¡entro! ¡Yolas! Ya me lo cargaron un poquito medio feo, pero bien la salida anticipada por parte de Paco Toriz, protegiendo el esférico, ya Ranuda mueve rápidamente por la banda de la izquierda, el conjunto de ciervos intentan hacer el pase largo, a ver si alcanza Dúo, vamos a ver, en esta ocasión quería ir por ella rápidamente, Sánchez en la recuperación, intentan pelearla, repliegue hacia el frente, desborde, saque para el conjunto de Huracanes Izcalli, esta es buena, vamos a ver, le mete velocidad Mejía intentaba arrancar desde la zona media, ahí podía haber una falta, el árbitro concede muy bien la ventaja, se sigue saliendo al frente, acá Hernández sigue tocando, Hernández amaga, hace una especie de bicicleta, quitaron la pelota, ya se levanta rápidamente y ahora viene por la banda de la derecha desbordando, atención Ibarra quiere encarar, Ibarra la quiere hacer grande, Ibarra todavía con el balón, ya la pierde Ibarra, le quitan la inspiración, nuevamente trazo al frente, acá rápidamente recibía Mejía tocaba y cambiaba muy bien jugando por el mismo sector de la banda, intentando recortar, ahora buscando dar la media vuelta, girando sobre su propio eje, Kevin aguantaba la presión entre dos, muy bien amagaba, decide retroceder porque no pudo tocar hacia el frente porque estaban entre dos aguantándole y ejerciéndole presión, el esférico es largo, lo van a trazar, van a hacer el cambio de juego, atención en esta, quiere recuperarla, quiere ganar rápidamente, ya Arias caía al suelo y va a venir una tarjeta, puede venir tarjeta por el impacto de la jugada, Osvaldito, una jugada demasiado fuerte. Sí, termina haciendo el contacto ahí muy cerca del área y termina cortando el avance del equipo de Huracanes. No alcanzo a ver quién es el jugador que comete la infracción, Chiquilín. Me parece que tampoco saca tarjeta de amonestación el árbitro central. Y bueno, ahora el equipo de Huracanes tiene una oportunidad manifiesta de gol en la pelota parada, ¿no? Así es como se metió al partido, así es como empezó los primeros minutos. La pelota parada le dio la confianza para poder ir ganando el partido y ahora tiene una oportunidad importante de gol. El jugador sigue tendido en el terreno de juego, Chiquilín. Sí, vaya fuerte choque que se lleva, sigue tendido el árbitro, a ver si pide el ingreso de las asistencias médicas. Ya están pidiendo también la colocación de la distancia reglamentaria, ya se reincorpora nuevamente después de este fuerte choque, colocando sobre la línea de meta el árbitro ahí la distancia a los 9 metros con 15. Atención porque puede venir jugada prefabricada, jugada a táctica fija, jugada de balón parado para el conjunto ni más ni menos que de los Huracanes Izcalli, señoras y señores. El marcador sigue estando 2-1, sigue estando 2-1 el marcador, señoras y señores. Acá nuevamente intenta el servicio, hacen la finta, cuidado, van a dejarla, meten servicio. Que le faltó un poquito más de agresividad para ese tiro del Güero, pero pues siento que pudo haber quedado en más. La despeja largo rápidamente, Toriz toca en corto sobre la banda con Arias. Arias ya se iba, antes la roba el conjunto, allá hay falta porque la robaba ya Arias sobre la banda y viene tarjeta amarilla. Osvaldito, tienes al amonestado. Sí, ese camiseta número 64 es Oropesa, el jugador que termina siendo amonestado, le termina por cometer una infracción al camiseta número 22, Emilio Fabia, y está ahí tendido en el, ya se logra recomponer muy cerca
de la banda. Ahí el asistente número uno termina por marcar la infracción. Y nuevamente una pelota parada del equipo de Huracanes. Aquí es donde puede encontrar la anotación. También tendrá que evitar, ¿no?, las faltas el equipo de Ciervos, porque es una llave para que les pueda caer la tercera anotación. Así es, señores, señores. Vamos a ver pegadita a la banda. ¿Tienes por aquí alguna anotación, mi estimado Mau, mi estimado Osvaldito? Es correcto, mi querido Chiquilín. Van a modificar los Ciervos, van a meter a Aldo Sánchez. Lo pedían en los comentarios desde hace rato el buen Rafa. Así está su perfil con el que comentaba. Va a entrar Aldo Sánchez con la número 74. Veremos quién es el que abandona. Así es, ya en cuanto den la orden, viene la ejecución del tiro libre para cobrar rápidamente. Ramírez la mete al centro. Cuidado, puede venir la pelota, cabeza. Señoras y señores, ahí está bien ubicado. La olió, la buscó, la percibió bien. Mejía, camiseta número 9, coloca, señoras y señores, el tercer gol en el marcador. Se realizó la ejecución. Sí, veníamos anunciando que el equipo de Ciervo estaba cometiendo muchísimas faltas, le estaba regalando oportunidades manifiestas de gol al equipo de Huracanes, y así fue, en una serie de rebotes dentro del área apareció el camiseta número 9, Raimundo Mejía, para únicamente empujarla. Imposible para el guardameta Francisco Torres. Imposible, nada que hacer para el guardameta. Lo gana el equipo de Huracanes Izcalli 3-1, Chiquilín. Se hizo la modificación. Ya decíamos, ¿no? Ingresaba Aldo Sánchez. Se fue Giovanni y Juárez. Giovanni Juárez es el jugador. Bueno, bastante complicado para el equipo de Ciervos. No estaba teniendo un mal partido, pero ahora ya lo pierde 3-1. Así es, efectivamente, merecido resultado hasta el momento para la escuadra de Huracanes Izcalli. Acaba de venir a pegarle el balón López. López hace un buen cambio de juego, cambia sobre la banda, atención en esta, deciden retrasar a la zona donde estaba Hernández. Hernández toca al frente, otra vez servicio largo, llega fácil allá a las manos de Toriz, que la termina soltando, pero le resultó la jugada para que la componiera Martínez. Atención en esta, ahora ya rápidamente hacia el frente el conjunto de Ciervos en zona media. Cuidado, puede la retrospectiva amagarse, puede meter en el centro el servicio, deciden jugar en el pico del área. No hay posición adelantada, sí, le quito el posición adelantada porque estaba adelantado el buen Rodríguez en una jugada bastante apretada, pero tenemos también por acá un jugador lesionado por parte de la escuadra local. Sí, es el autor del gol, Raimundo Mejía, con la 9, el jugador que está ahí tendido en el terreno de juego. Buen contragolpe por parte del equipo de Ciervo, buena transición, pero lamentablemente para ellos termina el jugador cayendo en fuera de lugar y se termina anulando la jugada. Bueno, con el 3-1, el equipo de Huracanes Izcalli puede controlar de mejor forma el partido, puede hacer mejor las cosas, bueno, puede tener un poco más la pelota, quizás buscar posesiones más largas, y ahí es donde el equipo de Ciervos, pues quizás podrá adelantar un poco más las líneas, pero dejará espacios en la parte defensiva, Chiquilín. Saludando a la gente, como lo dice Cam Caseliza, dice Huracanes, Huracanes, Eri Uribe Ramírez, vamos hijo, éxito 74, soy tu fan Aldo Sánchez, tu familia te apoya, posdata, qué pulmones del narrador, 74 resuelve, Laura Sánchez, vamos Ciervos, entrenador, haga modificaciones, vamos si se puede, Laura Sánchez, tranquilo Ciervos, pasar las jugadas, vamos, ustedes pueden chicos, no se dejen que tiren, cuidado con las faltas, vaya que sí. Ya se va a venir a incorporar el güero, le pega rápidamente el servicio al frente, cuidado acá, nuevamente esta podía ser buena, vamos a ver si la alcanza a bajar, no le quedó como se acomodara al famosísimo camiseta 26, Rodrigo, vaya que está bastante bueno, tenemos 19 con 48 acá en el cronómetro, 19 minutos con 48 segundos de esta segunda mitad, lo sigue ganando con dominio y supremacía aquí haciendo valer la localidad conjunto de Huracanes Izcalli. Atención en esta, la querían replegar, el esférico termina concretando, dice el árbitro, para el conjunto de Ciervos, saque de banda, y se viene otra posible modificación. Sí, ya el jugador ya está ahí, ¿no? Ya calentando sobre la línea de cal. Es el 24, Eder Martínez, el jugador.
otra infracción y esto no le viene bien al partido y no le viene bien al equipo de Ciervos, Chiquilín, Mau. Sí, la verdad le hicieron una falta, me parece que a Scuti, a Pablo, el camiseta número 10. Dice el árbitro, ya lo señala, que ni una más le va a permitir acá a Sánchez. Dice, fue él, Sánchez, el recién ingresado, dice ni una más, porque a la siguiente lo van a pintar de amarillo. Sí, ya tiene varios jugadores, ya tiene un par de amonestados en el terreno de juego el equipo de Ciervos. Y ya lo decía, no le conviene porque cae en la desesperación, empieza a cortar el ritmo del partido. Y yo creo que también es sinónimo de la desesperación que poco a poco va conquistando al equipo de Ciervos. Así es, efectivamente, señores y señores, vamos a ver qué es lo que logran hacer en esta ocasión el conjunto de Huracanes Izcalli. Recuerden, el de la narración, al menos en esta primera, en este segundo tiempo, en esta parte, el buen Javi Chiquilín Hernández, tocando en el centro, viene otra vez, podía haber contraataque, no, ya le quitaron la inspiración, ahora van a tocar con Mejía en el círculo central, Mejía sigue, le querían tocar hacia atrás, nuevamente cierra, intenta abrir espacio, bien la abrió, la aperturó por la banda, ahora Ramírez hace un buen cambio de juego en el centro, podía ahí estar la opción que buscaba, otra vez va a recibir la pelota Ramírez, Ramírez, ¿qué le pasó? La recupera Ramírez, la pelota termina escapando hacia movimiento de banda, saque lateral, allá se lamenta el camiseta 16 y barre Rafael del conjunto de Ciervos, vendrá movimiento de banda para el conjunto de Huracanes con Sierra que ya la mete al centro, atención, cuidado, acá la quería ganar pero termina cometiendo infracción el famosísimo Narváez Dante, camiseta número 26. Y vendrá jugada balón parado, tiro libre que va a mover en corto hacia la zona donde está Paco Toriz, el camiseta número 6, el famosísimo Sánchez, aperturando espacio, quiere nuevamente jugarla en el centro, cuidado, atención en esta, la pelota retrasada, ya no hubo quien llegara a la esférica, terminó concretándose y resguardándola al conjunto de Huracanes Izcalli, que ahora hacen un buen cambio de juego, allá al grito de cuidado decía el árbitro porque querían disputar la pelota por aire Ramírez César David, pero le quedó muy muy largo el impacto. Tendremos movimiento de banda para el conjunto, ni más ni menos, que Huracanes Izcalli. Sí, el problema es que ahora el equipo de Ciervos no nada más compite contra el equipo local, sino que también compite contra el tiempo, ¿no? Mientras más va pasando el tiempo, pues se le agota este mismo y tendrá que ir por todo, ¿no? Tendrá que hacer dos anotaciones para poder empatar el partido. Hay empujones dentro del terreno de juego, Chiquilín. Sí, ahí al parecer el camiseta 16... El famosísimo Ibarra le daba la mano al jugador pidiéndole una disculpa por la infracción que hizo. El jugador adversario no quiso. Le dijo, no me toques. Así que mejor marcó su sana distancia. Último, señores, señores, último tiro libre. Ya se nos vendrá también la voz del pueblo, la favorita, los Maulovers. Algo es cierto. Bueno, pero se vienen los Maulovers. La Maulovermanía se va a hacer presente ahorita. Después de este tiro libre, vamos a ver. Dame chance de esta última. Vendrá el tiro libre, le va a pegar a la esférica López Brandon, señoras y señores. Dos que se colocan a la barrera. Atención en esta, quieren replegarla. Nuevamente intenta acá López, la va a tirar. La mete al centro, el manchón penal, la pelota quedó demasiado larga, saque de arco, saque de puerta. Mis estimados amigos de TV Distrito Deportes NT, donde tu talento es nuestra pasión, vendrá saque de arco para el conjunto visitante, el conjunto de Club de Ciervos, que ahora intentan hacer la salida individual, replegan al frente en el centro. Atención en esta, ya se va a escapar, decide nuevamente jugarla sobre el costado de la derecha. Y recuerden, esta transmisión es patrocinada por nuestros amigos de Renta 10. Renta tu automóvil, renta tu equipo de cómputo para que te saquen del apuro. Llama ya a nuestros amigos de Renta 10. Atención en esta, tocaban en el centro, recuperación rápidamente por parte de la escuadra de Ciervos. Ya se iba replegándose al frente Mejía, nuevamente intenta jugarla. Mejía desborda por la banda donde estaba ya rápidamente David. Vamos a ver, David se quiere ir al frente. La colocación en media zona, se equivocaba. Regala la pelota, ahora vendrá el conjunto de Ciervos, allá hay falta y ahora sí te dejo los micrófonos, cámaras y micrófonos para la Maulovermanía, mi estimado Mau. Ah, caray. Muchas gracias, mi querido Chiquilín. Efectivamente, ya estamos en este segundo tiempo donde pues el resultado es todavía más abultado a favor del conjunto de Huracanes, pero me parece que Ciervos no lo ha hecho mal y bueno, vamos a aprovechar también la pausa de hidratación, quizá que componga el conjunto de Ciervos, Miquel Osvaldo, que ha intentado bastante por el costado de la derecha con Ibarra, no le ha funcionado, pero bueno, dos goles de Mejía y la fiesta está decantando para un solo costado en este partido pendiente de jornada número 1.
Sí, ya también veo desgastado físicamente y quizás anímicamente al equipo de Ciervos. Me parece que también se ha desdibujado el equipo dentro del terreno de juego. Han dejado de crear oportunidades de gol, han dejado de hacer las paredes en el último tercio del terreno de juego. Quizás los desbordes ya no son tan comunes como en la primera parte y a consecuencia de eso, bueno, el equipo pues ya no ha tenido oportunidades de gol, ¿no? Ahora el equipo de Huracanes, pues ya lo decíamos, con el 3-1 puede controlar de mejor forma el partido, únicamente pues es mero trámite, tendrán que cerrar de buena forma el encuentro, por ahí quizás a lo mejor encontrar la cuarta anotación. No creo que tenga muchísima prisa el equipo, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Ya falta muy poco para que termine el partido. Sí, y ya habíamos hablado de Renta 10, ahí lo decía el buen Chiquilín, pero también hay que hablar del centro de inglés personalizado a Mecameca al 55 24 40 74 73, para que puedan llamar, y por supuesto CIP a Mecameca en redes sociales para que le mande un mensajito y pueda aprender un nuevo idioma. Estamos muy a tiempo, comenzando entre comillas el año, ¿no? Pero estamos todavía en este encuentro pendiente de la jornada número 1 de la Liga Premier. Lo gana el conjunto de Huracanes 3-1 a Club de Ciervos y ya van regresando para reanudar las acciones precisamente de este partido. Sí, vamos a ver ahora cómo cierra el partido, ¿no? Esperemos una propuesta más ofensiva por parte del equipo de Ciervos. Vamos a ver si termina por hacer la segunda anotación, ¿no? Quizás estaría bien para que pueda cerrar de mejor forma el partido. Y bueno, nuevamente también pues agradecemos a toda la gente que nos está sintonizando. Muchísimas gracias por comunicarnos a través del Facebook Live, a través de los comentarios que está aquí abajo apareciendo la caja de comentarios para que usted nos ponga lo que guste. Ha comenzado entonces la segunda parte del segundo tiempo por la pausa de hidratación. Atrás van con el esférico, Martínez intentaba salir por la derecha, la terminó perdiendo. Recuperación rápida del conjunto de Huracanes Izcalli FC. Por banda de la izquierda. Vienen con el saque de banda, la buscaba Escutia. Rompe rápido Martínez, al frente buscan. Con el trazo Ibarra, ya recibió, va a meter el pase filtrado. Con ventaja, rompe desde el fondo sin inconvenientes César Ramírez. Y ahora viene a la contra. Puede ser aquí porque van por derecha. Metió el cuerpo de forma correcta desde el fondo. Y ya no hubo inconvenientes por parte del central, que ahí va a dar otra vez indicaciones. Es el número 55, hablamos de Alexander Arias. Mueve con Oropesa, buen pase filtrado y también ahí de primera intención la deja con Sánchez, que sale jugando de tres dedos, abre, la tiene el número 24, que es Gustavo Hernández, por la banda, viene con el centro, otra vez van a proyectar con él, intentará competir contra la línea, muerde raya, mete el centro para que aparezca sin ningún tipo de inconveniente el arquero José Torres y ya la tiene para salir jugando ahora. Quizá por la banda, quizá en cortito, prefiere meter el trazo largo y tendido para que la baje con el pecho. Medio se complicó, pero aún así le queda todavía atrás a César Ramírez. Recuperación, hay otra infracción y vendrá tarjeta. Se comienzan a calentar los ánimos, Osvaldo, porque tarjetearon uno de los que van ganando. Sí, tarjeta de amonestación para el camiseta número 6. César Ramírez es el amonestado por parte del equipo de Huracanes Izcalli. Llega un poco tarde, llega con fuerza desmedida y ahí le termina dictaminando la falta, ¿no? Vamos a ver si termina por alcanzarle al equipo de Ciervos, poner el segundo gol y quizás, ¿por qué no?, empezar a pensar en el empate. Vamos a ver cómo termina el encuentro, Mo. Moverá desde el fondo Jair Sánchez, va por derecha, recibe, le mete velocidad y va por la banda intentando ahora con Ibarra, no puede hacer una buena recepción, la perdió en contra de Oropesa y viene el balón con Huracanes. Otra reposición lateral adelantito del primer cuarto de terreno de juego, ahí es donde van al frente, recibe, se da la vuelta. Recupera rápido Ciervos, pero la competencia rápida no la pueden hacer. También perdió Martínez por ese costado, ahora le mete velocidad. Intenta Narváez, mete el centro arriba, la buscaba, se le estaba pasando Arias. La tiene Toris, no hay inconvenientes. Y ahora quiere salir jugando en cortito, así lo ejecuta, pisa el balón, va para atrás Prado, autor del primer gol del partido. Después le dieron la vuelta, viene Sánchez, otra vez a velocidad,
pite contra el del doblete, hablamos de Mejía. Otra vez proyectan, va solito por izquierda, ahí va a recibir, va a intentar meter el centro, sigue Hernández, Gustavo espera que le pasen a la marca, pero no puede hacer tampoco el desdoble, ya lo ejecuta, mete el centro, quiere en el segundo, a cortar distancias, no lo consigue, rompen desde el fondo y la tiene en el rebote, ahí vienen los jalones, sin falta dice el árbitro, para atrás toca Narváez. La va a sacar Kevin Hernández, nuevo rebote y quiere competir por elevación, no lo consigue. Ahora la tiene Martínez, el capitán Carlos que la deja en cortito con su compañero, quiso con Oropesa, simplemente la perdió y puede ser aquí para el conjunto de Huracanes. Conseguir el cuarto, pero trazo largo ahí con Mejía nuevamente, van a buscar a Tabo, ya la bajó, compite contra dos, libra el primero y después quiere quitarse al segundo con un pase, lo ejecuta bien, esto es ley de la ventaja, van ahora contra uno de los ingresados en el segundo tiempo, que es Sánchez, bajaron a 74, hay infracción, vendrá tiro libre y aquí puede ser donde acorte distancias el conjunto de Ciervos. Dos faltas en una misma jugada es lo que termina sucediendo en el partido, bajaron al número 74, Aldo Sánchez, me parece que ingresa de buena forma este jugador, le da amplitud, hace la cancha bastante, bastante larga, bastante profundidad por parte de este jugador, entró bien, y bueno, el equipo de Ciervos tiene una oportunidad manifiesta de gol, ahí en los linderos del área, vamos a ver si la puede efectuar de buena forma para encontrar el segundo gol. El árbitro Guajardo ya da indicaciones, puede ser Jair Sánchez, también está detrás del esférico el número 24, Gustavo Hernández, y pues el indiscutible con la pierna zurda Ibarra, ya se quita el 24, está Sánchez simplemente, e Ibarra con la 16, el zurdo o el diestro, a ver cómo deciden, quizá jugada prefabricada, 5 a la barrera, después una masa amorfa al lado derecho, a ver quién le pega, silba el árbitro Guajardo, va a venir el disparo de pierna zurda, va directo, la tiene en el fondo y sin problemas, el arquero José Gabriel Torres, que ya va a salir jugando, largo y tendido el balón, a ver si le bota en contra, a Narváez recupera rápido, ahí viene desde el fondo Prado, mete el recorte, entregó ahí con Mejía porque la roba, quiere hacer una ruleta, se lleva el contacto sin falta, dice el árbitro, el enganche va por fuera y la tiene también por ese costado Martínez, va a meter el trazo, prefiere acarrear el balón unos cuantos metros, ya pone el pase de parte interna, recibe Prado, esto puede ser una falta y otra vez vendrá el tiro. ¿Qué pasa? ¿Por qué no la deja correr? Simplemente marca la infracción y otra vez vendrá el cobro, me parece que nadie se la quita Ibarra, ¿eh? Se antojaba, ¿no? La ley de la ventaja en esta jugada, porque ya también llegaba el capitán Carlos Martínez con la camiseta número 25. Nuevamente el equipo de Ciervos está cerrando bien el partido. Ha encontrado la espalda de los contenciones del equipo de Huracanes Izcalli y los pases entre líneas me parece que han sido la clave en este cierre de partido. Y nuevamente una pelota parada. Vamos a ver si es Ibarra o es el 6, Alejandro Sánchez, Mau. Vamos a ver quién logra impactar. Se me antoja que sea Alejandro, ¿eh? Me parece que es para un derecho para que la jiribilla vaya por fuera de la barrera. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Será Alejandro, Jair Sánchez o bien Ibarra? O los dos en un toquecito corto. Vamos a ver. Viene el número 6, le pega de pierna derecha. Paso desviado del poste izquierdo, al menos en su perspectiva. Se va por fuera, saque de arco. No le pasa nada al marcador. Seguimos 3-1. Andrés Escutia nos dice en comentarios, vamos Pablo, se puede anotar más, todavía quieren que vuelvan a tomar ventaja. Israel López, venga Cani, Jess Enríquez, otro gol Huracanes, Fidel Rose, Gaby, no te enojes, ahí está el comentario. David Núñez, saludos para Brandon López desde León, Guanajuato, otra vez ahí saludando a León, y nos dice Leonardo Reyes, dale, vamos Huracanes. Ahí está el comentario también para el equipo que lo va ganando y que viste en negro y que usted puede observar. Una falta otra vez, el árbitro va a dejar correr. Le dice ahí que se apure Narváez precisamente, que pisa el esférico y que abre por derecha. A ver si llega Ramírez, compite en la barrida. Ibarra que hace una gran jugada. Sotanita que se ponga el jugador. Sí, Ibarra regala de estas en un partido, bueno, una o dos en cada parte. Salte, haciendo bien las cosas. Ahí viene Ibarra, otra vez con el trazo largo, a ver si pica contra el defensor central. La estaba recuperando Escutia. El balón por la banda, otro esférico para Huracanes. El técnico del mismo equipo negro va a dialogar con el cuarto oficial. Sí, está cerrando de buena forma el equipo de
de ciervos el partido, ¿no? Con empuje, con buen fútbol, está muy cerca de conseguir la segunda anotación. Ya consiguió dos pelotas paradas, la segunda fue buscando sorprender al poste del guardameta, pero es esto, nuevamente ahí, ah, Ibarra, excelente pase. Hay que revisar a Ibarra si no tiene ojos en la espalda, ¿eh? Sí, ha de tener ojos en la nuca, mete el recorte otra vez, Tavo intenta, compite contra dos, quiere salir con la pelota. Jugaba atrás con Sánchez, nuevo rebote con Escutia, la va a recuperar y juega por derecha. Tiene que reventar el lateral, así lo ejecuta Arias de cabeza. Entrega con su compañero, vuelve a enganchar Sánchez por la banda, mete el centro, quieren el remate, anticipo defensivo y la van a recuperar. Va a buscar Narváez, intenta darse la vuelta. No puede, en uno, en dos tiempos, sigue, quiere meter el túnel al frente, la va buscando Prado. Va a abrir con Hernández, le pide que se proyecte, sigue, ahí va a tocar con él, línea de fondo, mete el cuerpo Ramírez, parece que comete la falta en ofensiva. Sí, bastante largo el pase y imposible, ¿no? Para el jugador camiseta número 26. Y bueno, ahí Rodríguez no termina por alcanzar de buena forma la pelota. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está sintonizando. De verdad es un placer llevarle pues el relato, el análisis de este gran partido que lo gana el equipo de Huracanes Izcalli 3-1 frente al equipo de Ciervos. Y agradecerle a Diana Muñoz que nos dice, vamos, si se puede, Ciervos, José Luis Martínez. Vamos Kevin con todo, vamos Huracanes por esa victoria. Y Berenice Sánchez, vamos Aldo. Ahí están los comentarios para la gente precisamente. Y recordarles que esto es patrocinado por Renta 10 y el Centro de Inglés Personalizado Amecameca. Está absolutamente todos los números abiertos para que usted pueda hacer la llamada y tener informes de Renta 10 o bien del CIP Amecameca. Vamos a ver desde el fondo el conjunto de Huracanes con Brandon López. Esto prácticamente puede estar definido, a menos que pase una de esas historias que de repente nos regala el fútbol en este partido pendiente de la jornada 1 de Liga Premier. Va a venir una modificación. Jesús Castañeda es el 15. Es correcto, Jesús Castañeda va a ingresar en unos instantes. Cuando el balón abandone puede ser la recuperación rápida de Huracanes. Otra vez la va buscando Ángel Arias, mete el pase filtrado, recibe Narváez. Va contra la línea de fondo, grandísima jugada, mete el centro, la recupera otra vez Jair Sánchez y toca con Ibarra, la tiene solo, se da la vuelta adelante del medio campo, abre con Tavo, ya la tiene, va por la banda, intenta, ya llegó a la competencia, no abandonó el esférico, mete el recorte, se quita uno, mete el centro, a zona de absolutamente nadie, pero la intención era buena, la ejecución otra vez vuelve a faltar. Ha sido la llave, ¿no? Este sector de la izquierda para el conjunto de Ciervos en la segunda parte ha puesto, ¿no?, en complicaciones quizás al equipo de Huracanes Izcalli. Buen enganche de Gustavo, ¿no?, hacia el centro para después sacar el centro, pero nadie de sus compañeros le cree que lo va a realizar y nadie sigue la jugada. Hay modificaciones, ya lo veníamos anunciando por parte del equipo de Huracanes Izcalli. Ya decíamos, ¿no?, ingresa con la camiseta número 15 Jesús Castañeda y sale el camiseta número 22 Emilio Fabia Mau. Entonces Fabila ya salió del terreno de juego y vamos a ver qué puede hacer Castañeda en estos últimos instantes de partido. Estamos en el 38, ya casi 39, minutos finales, lo decíamos. ¿Tendrán más cambios, Osvaldo? No, regresan a la banca, me espanté. Dije, pues ¿cuánto se puede? Quizá uno más, ¿no? Ahí está calentando, pero ya se reanudaron las acciones. Atrás va a meter el trazo largo. Alejandro Sierra la tiene en posición adelantada. Ciervo sale jugando con Prado. Por derecha el esférico donde mete el trazo largo Emiliano López. Falta. Mueven en cortito. Alejandro Yair Sánchez se da la vuelta. Compite contra Ángel Arias. Retrasa el balón. De pierna zurda al frente. Va buscando Ibarra. La baja de primera intención. Fantástico el pase y después se desmarca para que le toque el esférico Tavo. Otra vez pinturita al frente, carril central con Oropesa, quiere librarse de tres, atrás otra vez con Ibarra, se juntan dos de los que saben. ¡Falta! Otra vez sobre Ibarra, que incluso le pone tarjeta amarilla el que acaba de ingresar Castañeda, el 16, haciendo muy bien las cosas, quiso madrugar. Ahí le está diciendo, permíteme porque estoy amonestando, y está lesionado, si no me equivoco, Oropesa precisamente. No, sí, Oropesa, el jugador que está ahí tendido en el terreno de juego, pero nuevamente Ibarra, ¿no? Cuando toma la pelota, algo diferente le pasa al partido y bueno, ya también se va a venir una modificación por parte de ambos equipos, una de cada bando. En un momento estaremos confirmando quién es el jugador Eder Martínez, de Huracanes.
y del equipo de Ciervos. Bueno, en un momento estaremos confirmando quién es el jugador que termina por ingresar al terreno de juego. Es el número 29. Marco Aguirre, es correcto, el jugador que termina por ingresar al terreno de juego. Bueno, el equipo de Ciervos ha peleado, ¿no? Ha luchado, ha empujado hacia adelante. Y bueno, vamos a ver si termina por encontrar la segunda anotación. Ahora es un poco más lejano el tiro libre. Sí, 4 a la barrera, quizá un centro, pero bueno, va directo con el disparo. Va bajando, no lo suficiente. Se quiso colgar del ángulo superior izquierdo, no lo consigue. Saque de arco. Y Osvaldo, yo te preguntaría, en lo que viene el despeje, ¿este partido se quedará así o vendrá alguna anotación más? Y depende de quién. Yo espero que haya una anotación. No me atrevo a decir de qué equipo, pero yo espero que sí pueda venir una anotación más. Chiquilín dice que así queda. Yo voy un poquito más por eso, porque puede quedar así con las modificaciones, que se cierre, pero aquí puede ser, porque la van a buscar de nueva forma. Otra vez viene César Ramírez al frente, busca, la intenta recibir, juegan hacia atrás, a ver si le pega a Arias por la banda, compite otra vez para meter el centro, no lo consigue, se va acercando al banderín, lo bajaron sin falta, dice el árbitro central. Reclama la banca de Huracanes y ahora viene la contra. Ahí con Oropesa, la deja entrar muchísimo, la va a perder. Esta es una mala salida. Viene el disparo del número 26 del conjunto de Huracanes. Hablamos de Narváez y se va por línea de fondo. Toris la tiene sin inconveniente y sale por costado a la derecha en un despeje rápido. Atrás otra vez el arquero que viste completamente en rosa. La recuperación desde el fondo por parte del conjunto de los Huracanes. En medio campo la andaba perdiendo, doble barrida, el contacto es bueno de Sánchez. Y ahora le van a pedir con Tavo del otro lado, se tarda muchísimo, ¡falta! Esto no lo consigue si mueve el balón antes, ¿no? Pero bueno, se dan las modificaciones, Osvaldo. Sí, ya están ahí los dos jugadores, 24 y 29 de cada bando para poder ingresar al terreno de juego. Bueno, quiero pensar que el equipo de Huracanes pues ya intentando cerrar el partido, quizás alguien más de características más defensivas. Se va Arias con la camiseta número 21, es el jugador sacrificado y bueno, va a venir, ya lo veníamos anunciando, el camiseta número 24, Eder Martínez, por parte del equipo de Huracanes Izcalis. Se va Christopher Rodríguez, 26. Christopher Rodríguez. Pero no sé si van a aguantar el cambio. Ah, no, ya salió por el otro lado. Sí, salió por el otro lado y ingresa entonces Marco Aguirre. El sonido local, Ya lo anunció, pero viene. Esto es como un saque. En FUT 7 desde el medio campo, va largo, incluso se había resbalado Sánchez, recuperan rápido en un saque de banda y vendrá con la proyección en cortito. Regresa el esférico, trazo adelante, quiere competir el recién ingresado Aguirre, no puede conseguirlo. Mejía esconde el esférico, va para atrás, vendrán despejando con la pierna diestra, lo ejecutan, Prado aparece, la baja con el muslo izquierdo, va con Ibarra, aguanta, quiere jugar con Tavo, lo vuelve a matar porque el pase fue muy cortito y la recuperación de Narváez, esconde el balón para atrás con Mejía, juega el carril central y abren por derecha, ahí la tiene el número 18 y proyecta rápidamente Alejandro Sierra, lo bajaron, ley de la ventaja piden, ahí le está diciendo que lo calme porque la falta fue fuerte. Tranquilo. Reclamos de Ibarra, pero bueno, si era falta, ¿no? Lo va a echar. Tarjeta roja. Muy cerca de nosotros, codazo. Sí, claro, el cuarto oficial simplemente le indica que tiene que detener porque lo tiene que echar. Ahí está la tarjeta roja. Entonces, Ciervos, hoy no pudo encontrar la fórmula, lo terminan echando. No lo toques, nada más. Expulsado, entonces, un jugador de Ciervos. Sí, es Alfredo Huerta, el cuarto oficial, ¿no? El que termina teniendo una mejor vista y el que termina teniendo la última decisión, ¿no? O se equivoca, me parece que también es sinónimo de la desesperación. Ya prácticamente en la recta final, con 3 goles en la losa, pues es sumamente complicado revertir el resultado. Y bueno, vamos a ver cómo finaliza el partido el equipo de Ciervos, que me parece que estaba cerrando de buena forma, estaba metiendo de a poquito en su campo al equipo de Huracanes Izcalli. Y tendrá que agregar ya, porque pues estamos en el límite ya. En el 45 me parece. 3 minutos. Ya se cumplieron los 45, Mau. Es correcto. Entonces vendrá el agregado. Y va a mover desde el fondo.
El número 3, Brandon López, con un trazo largo, ya jugando con uno menos el conjunto de Ciervos. Pide la distancia, pero ya está, le dice que no. Mete el balón Brandon a zona caliente, pero la rechaza el defensivo sin inconvenientes. Y ahí viene la contra. Puede ser aquí. La barrida es fuerte. Sigue el esférico. Parece que van a indicarle ahí de la ventaja. No, cuando la roba el conjunto de Huracanes es cuando ya no tiene esa misma ley, precisamente. Y le respeta el esfuerzo el árbitro. Y por ende, marca la infracción y otra vez a mover el conjunto de Ciervos, que juega con uno menos por la expulsión de Prado. Ahí viene el cuarto oficial. Pues efectivamente, no agrega nada, el partido se termina. Gana 3-1 Huracanes de Izcalli, con doblete de Mejía, haciendo bien las cosas el día de hoy. Osvaldo, una victoria peleada, pero a final de cuentas victoria. Sí, buen partido de fútbol el que tuvimos aquí a través de TV Distrito Deportes. Lo gana el equipo de Huracanes Izcalli 3-1 frente al equipo de Ciervos. Y si quizás podemos poner un contexto de todo lo que fue el partido, bueno, el equipo de Ciervos pues inicia ganando, ¿no? En los primeros minutos con un equipo de Huracanes que no inició bien en el partido, no se asentó dentro del terreno de juego, y ahí es donde aprovechó el equipo de Ciervos. Ya como fueron pasando los minutos, el equipo de Izcalli, bueno, fue conectando mejor dentro del terreno de juego. En una pelota se metió al partido y ahí fue donde vino el empate. Posteriormente vimos un golazo, un martillazo por parte de Mejía, que termina haciendo un grandísimo remate, inatajable para el guardameta Francisco Torres. Y ya en la segunda parte, bueno, vino la tercera anotación. A partir de ahí me parece que le costó bastante al equipo de Ciervos. Sin embargo, pues terminó empujando, terminó con buen partido el equipo de Ciervo. Y ahora pues vamos a la tanda de penales. Hay que recordar que en la segunda división Premier, pues al final de cada partido, sea ganador o vencedor, pues el partido se termina dividiendo también en un punto aquí en la tanda de penales, compañeros. Con razón no agregó nada, Osvaldo. Sí. ¿Quién eres?
3-3. Atención, ya estamos de regreso para la tanda de penaltis, señores, señores, se va a venir a perfilar López, el famosísimo López contra Toriz de la tanda de penaltis. Vamos a ver Silva, el colegiado, vamos a ver a López, López, López en carrera, sigue López, López, López. ¡Gol! ¡Gol de López, señores, señores! 1-0. Buena ejecución, o termina por cambiarle la dirección en el último segundo, y ahí es donde termina por hacerla de buena forma el equipo de Huracanes Izcalli, y lo gana 1-0. Viene ahora el primer cobro del conjunto de Ciervos. Ramírez, sigue Ramírez, Silva, el colegiado, Ramírez, Ramírez, la paradiña, Ramírez, ¡gol! ¡Gol, señores, señores de Huracanes! Buena ejecución, ¿no? Termina engañando al guardameta, parte interna del botín derecho, lo gana el equipo de Huracanes, 2-0. Y ahora se presenta el número 6, Alejandro Yair Sánchez. Va contra Torres también, ya falló Ciervos. Puede ser aquí que abran su resultado en la tanda de penales con el segundo cobro. Silva el árbitro, Guajardo va a venir con el cobro. Yair Sánchez, el número 6, prepara de pierna derecha. Carrera corta, le pegó. Lo convierte en gol. Este es el primero para el conjunto de Ciervos. Buen disparo del camiseta número 6. Alejandro Sánchez termina impactando de buena forma y la pelota toca la red del lado izquierdo, ¿no? Y eso significa que es un buen cobro de penal. Bastante colocación, buena potencia. Lo gana el equipo de Huracanes 2-1. Atención, a continuación va a ser Castañeda, señores y señores. Castañeda, el siguiente tirador. Ya acomoda la redonda, acomoda la bocha. Vamos a ver a Castañeda. Castañeda le puede pegar a la bocha al frente, va a silbar el colegiado, vamos a ver Castañeda, ahora sí, Castañeda de primera, de segunda, de tercera, ¡gol! ¡Gol de Castañeda! Otro más al marcador a favor de Huracanes. El guardameta Toriz intenta adivinar el penal, no lo logra hacer, se vence un segundo antes a su lado izquierdo y el jugador le termina por cambiar la dirección, 3-1 lo gana el equipo de Huracanes. Viene entonces Gustavo Hernández, el número 24, para poner el segundo y por ende tener vida dentro de la tanda de penales. Ahí está Tabo para impactar contra Torres, Silva, el árbitro, Guajardo. La carrera es afuera del área grande para venir con el cobro de pierna derecha. Prepara el 24, ¡palo! Pego en el poste, termina fallando el segundo, el conjunto de Ciervos tiene la posibilidad de ganar la tanda de penales Huracanes. Sí, golpea con la parte interna del botín derecho, quiere colocar demasiado el esférico y ahí es donde termina impactando en el poste. De todos modos ya había adivinado el guardameta, lo sigue ganando el equipo de Huracanes 3-1. Va a venir a pegarle a la esférica ahora Escutia, señoras y señores, el camiseta número Diego, o sea, número 10. Vamos a ver Escutia, Escutia, toma vuelo, a ver si este también es niño héroe. Vamos a ver Escutia, Escutia, Escutia. ¡Gol! ¡Gol, señores, señores, para el conjunto de Huracanes! Sí, otra vez el guardameta intenta adivinar. No lo hace de buena forma y aparte el penal también es un tiro excelso, ¿no? Termina golpeando por arriba de la red, lo gana el equipo de Huracanes 4-1. Emiliano López vendrá para darle vida a Ciervos prácticamente, si aquí lo falla todo se termina, tanto en el partido por la derrota en el tiempo regular y también en esta tanda de penales. Prepara entonces Emiliano López, número 18, para impactar al silbatazo del árbitro. La carrera va con cadencia, ahora rumbo al balón. Es un buen cobro, lo cambia por gol y tiene vida el equipo de Ciervos. Bastante potencia en el cobro, este le metió todo el empeine al centro sin intentar colocar el disparo. Empeine, bastante potencia, inatajable para el guardameta. Lo gana el equipo de Huracanes 4-2. Así es, atención, señores, señores, me parece ser que es Martínez el que va a ejecutar este cobro de tiro penal.
Allá Martínez coloca la esférica, la redonda, la bocha, la de cuero, como usted le quiera llamar. Vamos a ver, coloca el balón. Ahí la tiene ya rápidamente Martínez. Silva el colegiado. Martínez pensativo, se toma su tiempo, hace bailecito. Martínez, la falló. La falla, la manda fuera de la portería. Sí, me parece que se termina equivocando, ¿no? Porque si quiere darle colocación, pudo haberle metido la parte interna. Opta por la potencia, pero se va por fuera de la portería. Bueno, el equipo de Ciervos tiene vida. Lo gana el equipo de Huracanes 4-2. Va a venir el 64. Ah, caray. José Ángel Oropesa será el que cobre este último penal. Va a venir el cobro del número 64. Va contra Torres. Al silbatazo de Guajardo vendrá con la carrera directa al balón. Se prepara Oropesa con la 64 en la espalda. ¡Gol! Es gol de Oropesa y la tanda de penales termina aquí. Falló más el conjunto de Ciervos. Sí, buen cobro, ¿no? También le incrementa potencia y colocación al disparo y termina siendo un buen cobro por parte de Oropesa. Bueno, lo termina ganando el equipo de Huracanes en el tiempo regular. En los 90 minutos el marcador es de 3-1. Y bueno, voy con ustedes, compañeros, para ir cerrando esta gran transmisión. También muchísimas gracias a toda la gente que estuvo sintonizando. Muchas, muchas gracias. Así es, recuerden, esta transmisión fue patrocinada por nuestros amigos de Renta. De Renta 10, señoras y señores, renta de automóviles y de equipo de cómputo. Ya lo saben, contacten a nuestros amigos de Renta 10. Un gran partido que nos deja un buen sabor de boca. Empezábamos con un ritmo de partido, con un empate. Se iban primero arriba en el marcador Ciervos. Posteriormente empataba el conjunto de Huracanes y Scali. Llega el segundo tiempo, le dan la vuelta, 2-1. Llega la tercera definición, aplaudiendo al público. Señores y señores, un gran sabor de boca, la verdad. Disfrutamos el partido en esta tardecita. Muchísimas gracias. Yo quiero despedirme a nombre de nuestros amigos de TV Distrito Deportes NT. Fui su amigo y servidor Javi Chiquilín Hernández. Les cedo los micrófonos a mis compañeros para que también despidan esta gran transmisión. Es correcto. Muchas gracias, Chiquilín, por habernos acompañado en este partido. Osvaldo Vázquez, conclusiones y algo más que agrega. Sí, fue un buen partido de fútbol. Yo creo que el espectáculo no quedó a deber el día de hoy. Buenas intervenciones, buenas jugadas, mucho análisis que hacer en este partido. Yo creo que los dos equipos se brindaron dentro del terreno de juego y eso siempre es aplaudible para nosotros, que también pues llevamos las emociones y todo para la gente que nos estuvo sintonizando. Y por cierto, nuevamente reitero, muchísimas gracias a toda la gente que estuvo en la transmisión. Y si no se ha unido, si no le ha dado like a la página de TV Distrito Deportes, pues no, pues métase al perfil y ahí dele like y active las notificaciones para que en cualquier momento, cualquier partido que estemos transmitiendo, les llegue la notificación y no se pierda ni un segundo de su jugador o de su equipo favorito. Mi nombre fue Osvaldo Vázquez García, le llevó el análisis de este gran partido. Muchísimas gracias, compañero, nos vemos muy pronto. Es correcto, quizá el mejor del partido, Mejía, por los dos goles, porque hizo la mayor labor, pero bueno, ganó el conjunto de Huracanes de Izcalli FC a Ciervos FC también. Entonces el 3-1 se presentó en el marcador de esta Liga Premier a través de TV Distrito Deportes. A nombre de Javier el Chiquilín Hernández, Osvaldo Vázquez García, un servidor Mauricio Díaz, agradecerle muchísimo también a la producción. Nos vemos hasta la próxima, TV Distrito Deportes, donde tu talento es nuestra pasión. Hasta la próxima.